Bien, compañero, son las 4 y 3 minutos. Razón suficiente para comenzar esta actividad hoy en esta universidad sin ningún tipo de actividad. La universidad sigue en paro total debido a eso que se llama la falta de pago. Y la paralización, pues, no sabemos hasta cuándo se va a extender. Pero bien, aún así, hemos considerado que debíamos mantener esta convocatoria, cualquiera fuese el quórum, porque estamos frente a temas que requieren un tratamiento, si se quiere, inmediato, vale decir, impostergable. Impostergable, y no es cuestión de esperar que mejoren las situaciones universitarias o nacionales, porque ni el país ni la universidad parece que están en vías de mejorar en el plazo inmediato. Ojalá me equivoque, por supuesto. Bien, señores, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, además está decir que no trabajaremos con sonido, que hay que ponerse lo más cercano posible para podernos escuchar. No tenemos sonido, no tenemos nada sino esta silla y estas mesas. No tenemos más nada, más nada. Y nosotros que estamos aquí, en la precariedad más firme. Pues bien, ¿qué tenemos para hoy? Un foro sobre qué, tema general, la amnistía, la ley de amnistía. Y específicamente, ¿qué preguntamos? Preguntamos lo siguiente: ¿tiene vida o murió al nacer la ley de amnistía y reconciliación nacional? Como ponente, hemos invitado a los doctores Taresli Malavé, Omar Mora Tosta, Jacqueline Sandoval, Lenín Sosa, Cecilia Sosa Gómez y José Luis Tamayo. José Luis Tamayo me advirtió que llegaría un poco tarde porque tenía otro compromiso. Esperaremos que llegue algún otro de los ponentes, pero vamos actuando. Fue la razón muy sencilla de que tenemos una hora pico, que es la hora del oscurecer, porque el oscurecer, como ustedes saben, comienza en este ex país la hora cero, es decir, comienza el toque de queda y hay que irse todo el mundo a resguardar bajo las puertas que pueda o las paredes que pueda para poder garantizar el amanecer. Lamentablemente, aunque es duro, pero es verdad, hay que decirlo. En esta actividad de hoy queremos recordar los 48 años de la muerte de Martin Luther King, ese promotor de la no violencia, cayó hace exactamente 48 años. Promotor de la no violencia para lograr la transformación, dado, planteaba Luther King, que hasta el momento la violencia no había producido ninguna transformación social. Bien, esto es la otra violencia, la verdadera violencia, no lo dejó continuar su sueño. El sueño de la libertad, el sueño de la historia construida sin violencia. Señores, este foro sobre la amnistía despertó una serie de comentarios. Nos llegaron algunos. He seleccionado uno de los comentarios críticos que se nos hace a esta convocatoria, y creo que por el registro, para que conste también en la grabación y filmación y luego en su
publicación, quería leer uno de estos mensajes que nos llega. Dice el profesor Pablo Hernández sobre esta convocatoria: me parece que darle cabida en la cátedra a este tema es hacerse parte de una comparsa y show que han montado la oposición y el gobierno. ¿Qué importancia política real, práctica, tiene esta ley que forma parte de la tragicomedia entre caimanes del mismo pozo? Si se están despedazando, encarcelando, matándose, o lo que sea, entre ellos, ese es un problema, ese es su problema, su juego y sobre todo el macabro y diabólico espectáculo para entretener a la población. Todos sabemos que todo esto no es más que un show de galería, parte del circo para los pobres ante la falta de pan. Todos ellos saben que los presos y detenciones son parte de su juego y negociaciones en la consolidación del estado delictivo imperante. Estamos a días de un posible apagón eléctrico que puede desencadenar una verdadera tragedia de gigantescas proporciones y tal vez se pongan en ejecución una verdadera OLP nacional con las consecuencias ya conocidas. Si hoy las masacres y ejecuciones por parte de los cuerpos policiales y militares están en 2 a 3 semanales, imagínense con un apagón de 24 horas o más, y esto solo viendo la repercusión policial, el desastre económico, social y de salud es muy superior. Ya los supermercados no tienen ni siquiera los alimentos básicos, las colas para comprar 2 pastas de dientes o 2 kilos de harina pan comienzan a las 6 de la tarde del día anterior. La lucha violenta y con armas por 1 kilo de arroz o una mantequilla se ha vuelto el pan de cada día. Las medicinas básicas de las cuales depende la vida de millares de personas sencillamente no se encuentran. Se calcula en más del 30% del parque automotor está paralizado y hay más de 100.000 pacientes esperando ser atendidos de emergencia desde hace meses. Hace 15 días se murió un amigo que tenía 2 años por una válvula para el corazón y se quedó en la operación previa para darle tiempo a que se consiguiera la válvula. En fin, desde mi posición política de clase y desde los de abajo es muy clara. ¿Qué carajo, y me perdonan la arrechera, me interesa que a un Leopoldo López Ledesma, la jueza Fiune y los líderes de la oposición presos se presten a ser chivos expiatorios de la farsa de revolución de esta banda militar si sabemos que al fin terminan como Manuel Rosales, Hidalgo Bolívar y tantos comiendo en el mismo plato y saboreando un buen whisky y saltando la talanquera? Si en el bando enemigo se están matando, enhorabuena. En definitiva, no comulgo con los que se enfrentan al actual gobierno, pero con miras a consolidar el actual orden y sistema establecido, y más cuando ellos son las piezas de relevo ante una crisis de gobernabilidad. Remember el 23 de enero de 1958. Amigo, creo que es hora de ubicarnos. Tenemos un enemigo común, pero para nosotros es un verdadero enemigo absoluto. Para ellos es solo un socio con el cual se tienen discrepancias en la forma de gobernar. No en los negocios o como los define Douglas, con los cuales se tienen desencuentros conceptuales y efectivos. Esa es la carta del profesor Pablo Hernández Parra, que nos envió sobre esta convocatoria. Apenas damos el registro y le decimos
que en la cátedra de Tamayo tienen en cuenta todas las ideas y posiciones, inclusive las suyas. Tienen en cuenta posiciones y consideramos que todos los problemas nacionales deben ser discutidos y los presos políticos son hoy, de verdad, verdad, un tema que tiene que ser discutido, que tiene que ser debatido y para lo cual debe también establecerse una política adecuada, justa, efectiva, que al fin pueda imponer alguna claridad sobre el tema. Y esto lo empalmo con otro, ya no un comentario escrito, sino una conexión que hicimos, que se hizo el fin de semana con nosotros, también a propósito de esta convocatoria. En este caso se trata de un preso político, un joven preso político, que nos llamó, nos comunicó que estaba muy, pero muy afectado, porque su abogado inicialmente le había dicho, le había informado que estaba próximo un desenlace, que la ley de amnistía contemplaba todos los casos, que de él estaba incorporado. Pero el día jueves, la visita del jueves, el abogado le señaló que el caso de él no estaba incluso, no pasó a la segunda vuelta y que se quedó en el aparato. El muchacho entró en un estado que vamos a llamar de afectación y cuando nos tocó hacer alguna reflexión, no conseguimos mucho que decirle, porque en estos casos uno puede apelar a pura subjetividad. Lo planteo como preocupación y justamente para remarcar que sí hay que discutir, a diferencia de lo que señala el profesor Hernando, hay que discutir estas cosas y creo que hay mucho que discutir y sobre todo consideramos en la cárcel que, bueno, si la ley de amnistía, supongamos, no es la vía que dé resultado, pues habrá que buscar otra. Yo no estoy de acuerdo que todos los presos políticos son dirigentes. Hay muchachos que no tienen nada que ver con dirigentes. No tienen nada que ver con dirigentes. Muchachos. Y entonces esos muchachos tampoco nadie les va a meter la mano. Que no tienen maquinaria partidista, ni tienen recursos, nadie les mete la mano. Yo creo que esto habría que pensarlo. Vale. Pues bien, señores, en el foro, la convocatoria que hicimos es muy breve. Señalamos nosotros el problema a discutir es el siguiente. Se advierte que el asunto a debatir en esta ocasión está relacionado con una de las banderas fundamentales de las oposiciones que forman el pacto electoral de la MUT, la ley de amnistía. Una vez obtenida lo que se leyó y muchos leen aún por la victoria aplastante del 6 de diciembre del 15, ¿qué pondría en jaque al gobierno y camino a su derrocamiento anunciado por el presidente de la AN el 5 de enero del 16
se entendió que lo inmediato era aprobar la ley de amnistía y reconciliación nacional. El contrasentido no tiene nada de aparente. Por una parte, se planifica para sacar o acabar con el gobierno por incapaz y culpable de la crisis que en todos los aspectos afecta a este ex país, y por la otra se llama a la reconciliación y la paz. Este es el plano concreto y objetivo en el cual se aprueba la referida ley de amnistía. Es el resultado de la acción de quienes tienen el compromiso de lograr la libertad de esos, la libertad de los presos políticos en contra de la voluntad del régimen que niega tener ese tipo de presos, dado que aquí solo hay políticos presos por delitos comunes. Esta es la posición que en general ha asumido este gobierno y que no parece fácil derrotar. Por esto, no parece importante pasearse por un escenario cada vez más copado e interrogante. Procede simplemente la inmensa mayoría de la Asamblea Nacional a la aplicación del numeral quinto del artículo 187 de la Constitución, que faculta a la Asamblea Nacional para decretar amnistía. O se crea una política con la cual darle un contexto a esta demanda. ¿La amnistía, entendida como medida de gracia, tiene acaso espacio en un régimen con las características del que preside constitucionalmente Nicolás Maduro y que cuenta con la participación en el mando poder de un partido militar que, en voz del señor ministro de la Defensa, se define como socialista, revolucionaria, antiimperialista y chavista? Se tiene en cuenta que en un clima de creciente confrontación no tiene asidero el acuerdo, sino la imposición, y que en este terreno de fuerza organizada e institucionalizada del mando poder tiene todas de ganar. Se advierte que el asunto de los presos políticos no se resuelve con la legalidad ley, sino que se está frente a un problema político que, de no mediar un avenimiento, serviría de una política destinada a llevar la cuestión al debate del colectivo pueblo u opinión pública nacional. Se puede considerar con alguna firmeza que una ley que nace en las conocidas circunstancias tiene asegurado el procedimiento para su aplicación establecido en la Constitución. ¿Qué hará en lo específico concreto el partido MUT para apuntalar la ley de amnistía e impedir su muerte natural? ¿Y hará algo distinto el régimen más allá de considerar la ley como inconstitucional? ¿Hay elementos en esa ley que tengan que ver con violación de derechos humanos? ¿Tienen los promotores de la salida la responsabilidad de lo que se denomina como los 43 muertos de la Guarimba? ¿Cómo explicar que el proyecto de ley aprobado en la primera discusión se redujese considerablemente en su articulado? ¿Hubo un cambio de estilo y forma o se redujo el universo de los casos que contemplaba ese proyecto inicial? ¿Quedaron definitivamente por fuera casos de presos y perseguidos políticos? Y en definitiva, ¿estamos en la vía de asegurar que aquí habrá libertad de los presos políticos o que seguirán siendo políticos presos hasta que se cumpla la ley que los condena o hasta que caiga la presente revolución pacífica, pero armada y violenta? Y cuanto
y en cuanto a la revolución nacional y en cuanto a la reconciliación nacional, si no hay capacidad y voluntad para un acuerdo sobre los presos políticos, ¿será posible impulsar de lado y lado un reencuentro que permita establecer algún nivel de convivencia entre los venezolanos? Estamos entonces frente a una situación grave y difícil. No se ve con claridad que haya alguna viabilidad para el acuerdo por la paz que se aprobó en la Asamblea Nacional ante el pedido del Papa Francisco para que reine el entendimiento y la concordia en este expaís. La política de la confrontación ha sido el punto de la acción de esta revolución que ha venido a destruir todo lo existente para imponer un nuevo sistema. ¿De dónde colegir acciones de gracia e inclinación hacia el entendimiento, la reconciliación, la paz y la vida? Ese es el planteamiento de la cátedra. Señores, queremos remarcar que el día martes, finalmente, de la semana recién finalizada, el día martes fue el día de la aprobación en segunda discusión de la ley de amnistía. Después de su aprobación, sobre las 10:30, 11 de la noche, comenzó otro debate para aprobar la modificación de la composición del TSJ. El discurso de proposición de la ley estuvo a cargo del diputado Florido. Señores, es cambiar la composición de la sala constitucional de 7 a 15 miembros. La razón es que actualmente está tomada por una fracción política y ampliando a 15, si hoy son 7 de una tendencia, 8 y 7, 15. Inmediatamente intervino un chavista para señalar el 104, cuyo parte cuarto señala que la modificación de la composición orgánica del TSJ lo decide el TSJ y que desde ya se sabía que la modificación era inconstitucional. Es decir, que hasta ahora todo lo actuado, con excepción del acuerdo sobre el Papa Francisco, lo único que ha hecho la Asamblea es lo del Papa Francisco, que fue por unanimidad, para hacerle ver al Papa Francisco que aquí hay posibilidades de paz. Lo que parece ser es que hay posibilidades de tragicomedias. Bien, señores, aquí concluyen los comentarios. Vamos pues a las exposiciones. Tenemos hasta ahora como ponentes la doctora Jacqueline Sandoval y la doctora Cecilia Sosa Gómez. Pare un momento. ¿Quién consume sus 15 minutos primero? Para los que no me conocen, soy Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Libre Proceso y esposa del preso político Rolando Guevara. Cuando precisamente recibimos la información de la invitación de la Cátedra Pío Tamayo con relación a si era viable o no, si era ya arar, como quien dice, en el mar todo el trabajo que se ha realizado con relación a la ley de amnistía, precisamente como parte involucrada no quisiera que fuera así. Ahora, como persona razonable y pensante, creo que hemos perdido realmente nuestro trabajo, ¿no?
Nosotros vamos a decir que pues desde la Fundación para el Debido Proceso nosotros venimos trabajando desde el año 2006 en aras de que se promulgue una ley de amnistía. Desde el 2006, ya que precisamente nuestros presos políticos vienen con este gobierno desde el mismísimo año 99. No es que fueron en el 2010 ni en el 2014. Desde el año 99 nosotros tenemos presos políticos. Que a estas alturas del proceso nosotros podemos decir que hemos tenido más de 5.000 presos políticos desde el año 99 hasta aquí. Si bien es cierto que tras rejas todavía nosotros podemos decir que tenemos más de 100 personas, eso no nos, sí, no es que nos contenta que hayamos bajado el número, porque realmente las características siempre han sido las mismas. Personas que disienten del gobierno, personas que de alguna manera se han levantado incluso hasta en armas contra el gobierno y personas indudablemente que estamos hablando de montajes judiciales donde el único responsable de lo que ha sido tanto las detenciones sobre el proceso e incluso de los delitos que les imputa ha sido el gobierno mismo. Por supuesto que nosotros fuimos ingenuos, hemos sido ingenuos desde el año 2006 hasta este momento, empezar en pensar que se dé una amnistía. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de amnistía tenemos que decir necesariamente que es un acuerdo político. Y en este momento, o en lo que ha habido en estos 17 años, no hemos tenido acuerdos políticos. Y ahora lo que tenemos es una luz al final del túnel, donde se ganaron unas elecciones de un poder, mas no se cayó el gobierno. Y ahí nada más nosotros sostenemos que no puede haber un acuerdo político cuando el gobierno sigue presente. Mientras el gobierno siga presente, nosotros no vamos a tener una ley de amnistía, lamentablemente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se discutió en primera discusión, se llevó a consulta, se discutió una segunda discusión, además que es un proyecto totalmente distinto al que se presentó, que es otra parte, si se nos presenta un proyecto, nosotros lo consultamos, nosotros lo llevamos por toda Venezuela, incluso Teresli, Omar, la doctora Cecilia Sosa, todos estuvimos llevando ese proyecto por toda Venezuela y se discute otro totalmente distinto, que ni siquiera nosotros sabíamos de qué se trataba. Mejor en estilo, pero con unas cuantas desgracias por delante, ¿no? Si bien es cierto, como bien advirtió el doctor Blanco Muñoz, de 45 artículos quedó en 29. Mejor estilo de redacción, nada más. ¿Van a quedar presos políticos por fuera? Van a quedar presos políticos por fuera. Lamentablemente se había dicho que era desde el 1 de enero de 1999 hasta que se aprobara. Ahora tenemos una ley que nos dice en un lado que es desde 2007, otra que nos dice que es en el 2004, otra que nos dice que es el 2002, pero no nos da fecha, sino que nosotros tenemos en cierta forma que adivinar en dónde está el caso. Pero la peor parte, la aplicación. La aplicación en el sentido de que una vez aprobada, si es que es aprobada, una vez pues promulgada en su totalidad y el ejecútese para su aplicación, nos queda a nosotros como abogados ir a los distintos tribunales que está en manos del gobierno y que a su vez entonces nos dice la misma ley ingenua también, que en caso de que aquellos que no cumplan con la ley, nosotros entonces lo denunciamos. ¿Y ante quién los vamos a denunciar? Ante las mismas autoridades rectoras del mismo proceso. Sí, es como que trabajar por trabajar, ¿no? Que es lo, a lo que hemos estado además acostumbrados, a lo que hemos estado acostumbrados los defensores de los presos políticos, el hecho de que denunciamos, recurrimos, apelamos, vamos, pero todo para llenar quizás el vacío de que nosotros podamos tener e ir a las instancias internacionales en un momento determinado. Porque es lo único que nos queda y encima las instancias internacionales pasan años de años para contestarnos en un momento determinado. Entonces nosotros podemos decir que en cierta forma no era la fecha adecuada para darse una discusión y aprobación en segunda discusión de lo que era este proyecto de amnistía.
primero necesariamente se tenía que haber ido, o bien por esa modificación en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se supone, se pretende un equilibrio que tampoco creo pues, que vaya a darse, ni que el equilibrio tampoco esté, porque realmente se necesita es un cambio de gobierno para que haya una amnistía. Si no hay cambio de gobierno, seguimos trabajando en lo mismo, seguimos luchando por la libertad de los presos políticos bajo cualquier forma, pero no creo, pues, ciertamente que se vaya a dar la amnistía. No creo y lo lamento, pues, muchísimo porque hemos trabajado, le hemos puesto muchísimo empeño, además que soy parte afectada como tal de no darse en una espera que tenemos nosotros, pues, por más de 11 años con relación a lo que son las libertades. Entonces, creo que no fue el momento adecuado para la Asamblea Nacional discutirla. En todo caso, primero debió haber sido el revocatorio, la enmienda, lo primero que se le ocurra al gobierno para buscar una salida, o en todo caso, buscar lo que es precisamente esa modificación del Poder Judicial que de alguna manera nos dé luz a nosotros para de verdad poder actuar en caso de una presunta denegación o obstrucción de la justicia que podamos tener. Entonces, ¿murió al nacer? Esperemos que no. Tenemos la esperanza de que no, pero realmente tenemos que ser conscientes de que la aplicación va a ser muy difícil porque está en manos precisamente de los tribunales. Y los tribunales para nosotros han sido los ejecutores, los verdugos de lo que ha sido esa confrontación, esa lucha que tiene el gobierno con todo el que no piense como él. Y entonces estamos en eso mismo, ¿no? El hecho de que no vamos a tener respuesta porque los tribunales actúan con miedo. Aquí, lamentablemente, quien está ejecutando y quien está decretando sanciones y quien está aplicando la ley a su manera es el SEBIN. Sí. Sí, en tribunales se le tiene miedo al SEBIN. Sí, caso que lleva el SEBIN a tribunales, caso que indudablemente no tiene vida para ninguno de nosotros. Porque se dan el lujo incluso que boletas de libertades, sí, al ministro, que es a su vez el director, el ministro de Relaciones Exteriores, que es a su vez el director del SEBIN, no le parece que esa decisión deba darse, pues no se ejecuta. Y nosotros hemos tenido acaso alguna opinión siquiera del tribunal de que su decisión no fue cumplida, pues no tenemos ninguna. Porque existe el miedo de actuar, existe el miedo de perder el 15 y último, o existe el miedo de ir preso, como ha ocurrido, pues, ya en varias ocasiones dentro de tribunales. Gracias, profesora Jacqueline Sandoval. De verdad que muchas gracias, Agustín, por compartir este tema delicado y muy triste, porque el tema que tú estás planteando hoy nos obliga a hacernos todos los venezolanos una pregunta. Y creo que hablar de la ley de amnistía es hablar del contexto de la ley de amnistía. Y es que cualquiera sea el contenido de una ley que provenga de una Asamblea Nacional que no controla el PSUV gobierno, no tiene vida. La ley de amnistía tiene una particularidad en relación al resto de las leyes que pueden ser declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y es obviamente que hay personas presas, a diferencia de declarar inconstitucional una reforma de ley del Banco Central. Es decir, obviamente estamos hablando de los contenidos que en el primero, por mucho que uno pueda entrar a discutir sobre si es que tiene algún argumento la sentencia, estamos hablando de una ley que generaba la libertad de personas que estuvieran en los supuestos de hecho de esa ley. Y obviamente, solamente por ese sentido, también el tratamiento político de la negativa a ponerle el ejecútese esa ley debería ser diferente.
Es decir, no debería ser tratada por la Asamblea Nacional como si, bueno, el presidente no le puso el ejecútese o el presidente no le puso el ejecútese y mandó su consulta a la Sala Constitucional. Sí, son leyes de contenido radicalmente distinto. Yo quisiera hacer mi presentación con 7 reflexiones. La primera es si verdaderamente estamos en la confrontación por el poder. Fíjense que de la nota que recibe la cátedra, pareciera que la confrontación por el poder es un show. Yo sí creo que hay una confrontación, obviamente, por el poder. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con la forma en que esa confrontación se está dando. ¿Por qué creo que hay una confrontación? Porque hay dos lógicas completamente diferentes. Una es la lógica del Ejecutivo, que es una lógica militarista de un Estado que es absolutamente vigilante, de un Estado que es absolutamente, que usa el terrorismo de Estado, es decir, que utiliza precisamente no solamente el tema de la corrupción, sino que utiliza y apoya grupos delictivos y los hace ver como defensores de los pobres. Y en consecuencia, sí creo que hay una confrontación de dos lógicas, esa militarista aplicada a la política y la de la Asamblea Nacional, que podríamos llamarlo política clásica democrática, entre comillas. Es decir, la Asamblea se está comportando como si estamos en un Estado de Derecho y el Poder Ejecutivo se comporta señalando, mostrando la Constitución, pero con un comportamiento negando el contenido de la Constitución. Entonces, eso nos obliga a preguntarnos algo, viéndonos como ciudadanos. ¿La Constitución está para cumplirse o para no cumplirse? Porque todavía esa decisión, como ciudadanos, no la hemos tomado. Es decir, nosotros no nos reflejamos en el texto constitucional, sino que nos sentimos libres de opinar lo que nos parezca. Entonces, mientras más libres somos, menos control podemos ejercer sobre el poder, porque definitivamente ni siquiera a veces recurrimos a los límites que constitucionalmente tiene ese poder. Entonces, para mí el tema de la confrontación del poder es un tema que está allí, que sí se está dando esa confrontación, que sí se están aspirando a dos visiones completamente distintas, y creo que ese es un primer punto que no debemos desestimar, porque son dos comportamientos que no conectan ni pueden conectar. Y en consecuencia, simplemente para dejar ese punto ya bajo este primer punto, el hecho de que vaya a haber un diálogo y firme un acuerdo no tiene ningún sentido, por una razón muy sencilla, y es que ninguno de los dos bandos se siente contra la pared en el objetivo que pretende lograr. Es decir, el Ejecutivo se siente fuerte en su estrategia y la Asamblea se siente fuerte en su estrategia. En esa situación es muy difícil que pueda haber una negociación, o si es que la palabra nos parece pecaminosa, un diálogo o un acuerdo entre partes. El segundo punto es, tenemos leyes sin ejecútese. Todas las leyes que van a salir de la Asamblea Nacional, sea el contenido que sea, sociales, políticas, controladoras, investigadoras, regalando cosas, todas es no. Es decir, la Asamblea ya debería saber que el no del Poder Ejecutivo está lapidario. Es decir, seguir en esta... Entonces, o cambia de estrategia o sigue insistiendo en una democracia que no existe. Y puedo hacer la lista, lo que pasa es que no tengo tiempo. Es decir, la gente se pregunta, bueno, juramente unos diputados amazonas, la sala electoral me lo sacó y la Asamblea se quedó sin representación de amazonas hasta este momento. Dije que no aprobaba el decreto de emergencia, no, la sala constitucional dijo sí. ¿Quién es usted para decir que no lo va a aprobar? Ya yo, eso no importa. Claro que quedó aprobado el decreto. La ley del Banco Central, no, es inconstitucional, ya está declarada inconstitucional, y el único que puede designar a todo el mundo en el Banco Central es el Poder Ejecutivo, que es el único que manda en este país. Tenemos sentencias sin cumplimiento. O sea, ya no solamente es
leyes sin ejecutar, sino tenemos sentencias sin cumplimiento. La sentencia que suprime la posibilidad de revocar a los magistrados del Tribunal Supremo no se ejecutó por la algarabía que formó desde la tribuna el presidente de la Asamblea Nacional. Y eso se quedó así. Eso no importa. Está bien, no lo ejecutes, pero no vas a dictar el acto que revoque la designación de los magistrados supremos. Sí, claro, se quedó sin ejecutar, pero tampoco generó ningún efecto político de conflictividad. Cuarto, ciudadanos abandonados, por no decir electores abandonados. O sea, verdaderamente nosotros tenemos en este momento la Asamblea Nacional, bueno, tenemos gente joven, se ve fresca, se ve muy bien, pero están completamente desconectados de la gente. Completamente desconectados, la gente está en sus problemas domésticos, tratando de sobrevivir hasta donde sea factible, por eso los llamo ciudadanos abandonados. Entonces, cuando llaman a una concentración, quien vaya a una concentración, si tú no te has conectado conmigo, tú no me has dicho cómo me tengo que organizar, tampoco me has dicho para qué, tampoco me has dicho cómo te puedo ayudar. Es decir, verdaderamente no hay conexión con la sociedad civil, aun cuando la sociedad civil ya se está dando cuenta de ese abandono, aunque le esté sacando una ley para la tercera edad, que tampoco va a pasar, por supuesto. El quinto punto que me parece importante es el tema de la competencia entre legislar como si no pasara nada y sustituir a Maduro, es decir, las salidas constitucionales. La única explicación, si es que pudiéramos encontrar alguna, es que como ya sé que todo me lo vas a parar, te voy a terminar proponiendo sacarte porque tú no me dejas trabajar. Esa sería la única conexión factible que pudiera haber entre la activación de todas las salidas, no importa cuál sea, así como casi como ven para acá, firma aquí que esta es revocatoria, ajá, firma aquí también que este es el abandono del cargo, firma la enmienda aquí, firma esto aquí, y bueno, creando de alguna manera, bueno, no sabemos, la locura colectiva puede funcionar de esa forma, alguna funciona, es decir, podemos caer hasta en esa situación irracional y puede que hasta el ciudadano le resulte hasta simpático la propuesta. De manera que el tema de sustituir a Maduro, hay un elemento decisivo. Sin pueblo no se sale de Maduro, porque todas las salidas constitucionales tienen una consulta popular. Todas, 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 todas. O sea, inclusive la enmienda, que por mucho que la haga la Asamblea, la estimula la Asamblea, consulta. Entonces, siempre va a pasar por la guillotina de la Sala Constitucional también, que aunque no tenga competencia, la va a inventar. Es decir, que el alicate político de la Sala Constitucional va a seguir funcionando, inclusive para la salida. Entonces, tampoco tenemos ese brinco de decir, bueno, como tú me impides el ejercicio natural de que yo soy un poder soberano, que a mí me eligieron de manera directa y tú eres un electo mío, bueno, pero el electo mío es, en definitiva, quien tiene el poder en este momento a través, obviamente, del militarismo de Maduro. Si a eso agregamos como punto 6, las salidas no tienen puerta. Y no tienen puerta por la razón que les he dicho. Y no tienen puerta porque seguramente la estrategia política de la Asamblea, que ha debido ser que el primer golpe era destronar a los magistrados designados, pero de primera, sin pestañear, se iban 13 y 23 suplentes de un solo guamazo, pero no vino el barajeo y la cosa, y esperemos, y vamos a ver, y vamos a salir primero con otra cosa, porque bueno, el tema de los timing, que si hay algo, yo entiendo que se barajea en situaciones normales, pero nosotros no estamos en un país donde la situación institucional, que por lo demás ni siquiera existe. Por último, me parece importante destacar lo siguiente. Ahora sí quiero hablar, me quedan unos minuticos para hablar del tema de la amnistía, que me parece que es el tema que nos trajo aquí. No vamos a hablar de si la amnistía era una competencia privativa de la Asamblea, porque igual estaríamos en la misma situación, o si era ley. Escogieron ley por una razón política y parece sensato. Escojo ley, aunque no debe ser ley, porque ya Chávez usó la ley.
Y entonces, para no introducir un elemento nuevo que entrara en conflictividad, dijeron, bueno, si Chávez usó la ley, yo también voy a usar la ley, para no entrar, al menos en una cuestión de tipo formal, ¿ok? Y se zumbaron con eso. Lo segundo que quiero decir es que ninguno de los que están en la Asamblea Nacional, y muchas veces nosotros mismos, ni siquiera entendemos lo que es un delito político. Y tan no lo entendemos, que no le podemos explicar a la gente, cuando nos salen con la verborrea esta de la propaganda del gobierno, de que esto es impunidad, de que esto son un poco de choros que vamos a lanzar para la calle, que no sabemos qué responderle. Independientemente de la mejora de la redacción, como ha señalado Sandoval. Un delito político es aquel que se comete con motivo de una actuación política y que está conexo con una actuación política. ¿Qué quiere decir eso? Que sí son delitos contra el Estado. Claro que son delitos, que están tipificados como delito. Ahora, está asociado a un móvil político. Si no hay un móvil político, el delito no es político. Si yo tenía un banco y me lo quitaron, si yo no puedo probar que me lo quitaron por una actividad de naturaleza política, ese delito no es político. Y eso es un asunto que tenemos que tener bastante claro. Un delito político se le considera político porque va contra un régimen político determinado. Sus autoridades, sus agentes. Yo soy un disidente político. Yo tengo resistencia a la arbitrariedad. Tengo motivos de interés colectivo. La rechazo, desobedezco, distribuyo panfletos, intimido a funcionarios, atento contra la paz pública, altero el orden. Claro, si no, ¿cuál es el delito político? Si no es un delito ordinario, obviamente. Entonces, ahora, ¿todo eso lo estoy haciendo para satisfacer un interés personal? No, lo estoy haciendo para satisfacer en base a un idealismo, en base a un cambio social, en base a una indignación que me produce la situación que estoy viviendo, y esas conductas pueden ser delictivas, evidentemente. La mejor prueba de que las conductas delictivas son objeto de una ley de amnistía, esta es la ley de amnistía de Chávez del 2007. ¿Qué fue lo que amnistió él? La redacción del decreto, que es, quién sabe, la más liviana, la toma violenta de la gobernación de Mérida, la comisión de los delitos de instigación y rebelión militar antes del 2 de diciembre del 2007, es decir, que además se limpió la charretera, la toma violenta de la gobernación del Estado Táchira, allanamiento de la casa de Iris Valera, la toma violenta del Palacio de Justicia, la toma violenta de BTV, o sea, hay delitos, por supuesto, pero ¿cuál era el móvil? Era un móvil político, era una intención de derrocar un gobierno, efectivamente, y además ellos se limpiaron su golpe de Estado como un delito político en esta misma ley de amnistía. Entonces, y con esto termino, ¿qué podemos hacer? Oye, yo creo que nosotros, la cátedra mil veces ha planteado un tema de organizar la sociedad civil. Nosotros tenemos que dejar el balcón. Vivimos en un balcón. Yo a veces misma digo, voy para allá, no voy. Pues me siento como que, sí, oye, uno habla, dice, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué capacidad organizativa podemos tener? ¿Qué mecanismos podemos tener para generar una reacción en cadena? Porque, frente a esta situación de dos, de la lucha por el poder, ¿quién soy yo aquí? Yo como ciudadano. Entonces, me ofrecen una salida que tiene el mismo escollo. Oye, aquí creo que la única manera y a lo cual, a lo único que se le tiene miedo, y yo sí creo que al que se le tiene más miedo es a quien puede salir y organizar movimientos de calle, que ya lo hizo, que se nos puede salir de la cárcel independientemente de cualquier cosa. Pero ¿cuál es el único temor del gobierno? Pues es que lo tiene todo, lo tiene todos los medios, tiene todo el control de los medios,
Fíjense que para difundir la ley de amnistía, eso fue imposible. Uno anduvo en universidades, aquí, allá, Bilbao, Maracaibo, Bichito, Mérida, no sé qué, Barquisimeto, lo que significa ir a convencer a los estudiantes, a los jóvenes, chéverísimo. Pero, yo decía, es como que este no es el medio, estoy en el balcón. Estoy en el balcón analizando una situación, proponiendo, informando, pero ya eso no creo que sea suficiente. Entonces, yo creo de verdad que el tema aquí es cómo nos organizamos como sociedad civil. Yo creo que llegó el momento que las ONG, lo único que puede enrumbar tanto a la asamblea en esa lucha, a la asamblea y al gobierno con su PSV y sus militares ahora que tienen el control económico, imagínense. Los militares trabajan para los militares que tienen el control económico del gobierno. Ya los militares no trabajan para el Estado. Los militares trabajan para las empresas que tienen los militares. Esa es la nueva estrategia. Entonces, ¿el gobierno es militar? Sí, pero claro que es. Entonces, vamos a sacar Maduro. Ajá, ¿y la estructura qué? ¿Y cuál es el plan? Sacar por sacar, ya la gente está crecida, desarrolla sus ideas perfectamente. Entonces, para terminar, yo creo que el gran desafío aquí, y esto es lo más importante, que la sociedad civil juega un papel protagónico. Más nada, no tenemos, porque no hay institucionalidad, no podemos seguir viendo con las instituciones. Y yo creo que va a llegar un momento que la Asamblea Nacional va a tener que conectarse con la población y generar verdaderamente un movimiento, sea a través de los partidos políticos, sea a través de la MUD, sea a través libremente, pero tenemos que encontrarnos en alguna parte. Y hay una cosa, y con esto se termina. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, es si nosotros hemos verdaderamente puesto el termómetro en que la sociedad civil venezolana sigue dividida. Yo tengo mis dudas. Sigue fracturada en dos grandes bloques. Tengo mis dudas. Yo creo que quienes alimentamos la fractura estamos en la superestructura. La base está pasando tanto trabajo que esa fractura se ha disuelto. Y ese es el gran temor, y por eso es que voy a repartir bolsas de comida, voy a dar tarjeticas y voy a hacer lo que sea para recuperar un espacio de conflictividad que ya no existe para digamos, el pueblo como tal. Muchas gracias. Gracias. El foro tiene vida o murió al nacer la ley de amnistía y reconciliación nacional. Damos la bienvenida a esta cátedra al profesor Lenín Sosa, abogado suma cum laude de la UCB, tesista en la especialidad de Derecho Constitucional, licenciado en Estudios Internacionales, profesor de Sociología Jurídica y profesor de la Escuela Nacional de Hacienda Pública. Profesor, tiene 10 minutos para su respuesta a la pregunta. Bien, yo preparé, si me permite, profesor, leer un escrito que hice en relación al tema. Yo creo que la ley de amnistía tiene muchos paradigmas sobre la cual hacer un análisis, análisis que pueden ir de la perspectiva social, de la perspectiva moral, de la perspectiva internacional, de la perspectiva jurídica, incluso de la perspectiva histórica. Y pues una de las reflexiones que traigo para aquí es problematizar el tema de la ley de amnistía tal como yo la veo y tal como la entiendo, sobre todo el punto de vista social y el punto de vista internacional. Empiezo con lo siguiente. La institución de la amnistía, definida en el Diccionario Real de la Academia como olvido de los delitos políticos otorgados por la ley, tiene una larga tradición en la cultura occidental y en nuestro país. Recordemos, por ejemplo, la amnistía que se le dio a Pedro Carujo en 1830, la amnistía otorgada por José Antonio Páez, a quien intentara matar al presidente, el libertador Simón Bolívar. Amnistía dada a los traidores de la Primera República, que también fueron causas que subyacen
a la caída de la Segunda República también. Amnistía como esencia política y estrategia para la conciliación y estabilidad política del Estado, la supervivencia de la República, la unidad nacional ante las pretensiones aún vigentes de las potencias europeas, por ejemplo, recordar las iniciativas de la Santa Alianza, las potencias que aún querían reconquistar sus espacios en América y que por supuesto hacían que la unidad política, la unidad del Estado fuera unísona para enfrentar tales pretensiones, ¿no? Una característica sui generis de la inocuidad de esta ley se hace notar porque en este caso, para mí, planteo, es el propio ofensor quien se concede el perdón y, por lo tanto, este elemento, en mi criterio, vulnera la naturaleza propia de una amnistía. Estamos hablando de una amnistía que, desde un primer punto, es desde el poder que se sanciona una ley que asegura, digamos, una suerte de impunidad desde el punto de vista jurídico a quienes, de alguna manera, vulneraron a través de diferentes actos, a través de diferentes elementos, hechos, la estabilidad, ¿no? La estabilidad política, y que por lo tanto merece una especial connotación. La autoamnistía, la denominaremos así por la condición excepcional que plantea esta propuesta de autoperdón, cualquiera que sea la forma verbal con que se pretenda disimularla, supone reconocer una responsabilidad con los hechos delictivos, hasta ahora rotundamente negado por los acusados. Esto agudiza las contradicciones y la disputa entre los propios interesados, quienes hoy afrontan su responsabilidad con la justicia y que, de alguna manera, propone una ley que no cumple con el elemento de reconocimiento de la culpabilidad de las personas susceptibles de ser beneficiadas con las medidas. Es decir, aún tenemos una ley que pretende perdonar a personas que cometieron delitos de personas que no han aceptado o que no han reconocido la comisión de un delito. Es decir, no tenemos un sujeto preciso a quien va a aplicársele la ley y por lo tanto este aspecto de generalidad subyace entonces en una falta que es una debilidad para la propia ley. ¿Okay? No obstante, es preponderante informar sobre un elemento más trascendental y es que este instrumento jurídico aprobado por la Asamblea Nacional puede asentar un lamentable precedente para la historia política de Venezuela, pues adolece de gravísimas faltas que contravienen al ordenamiento jurídico constitucional y los tratados internacionales suscritos por la República en materia de derechos humanos. Nuestra Carta Magna prohíbe de manera expresa la aprobación de leyes de amnistía cuyo delito a ser perdonado ampare la violación de derechos humanos. Este elemento constituye el argumento fundamental de inoperancia e impertinencia de la propia propuesta legislativa. Ciertamente, comparto la visión de la profesora Cecilia Sosa, los delitos que pueden ser amnistiados es cualquier clase de delito. Pueden haber asesinatos, pueden haber robos, pueden haber lesiones. El problema de esta ley es cuál es la esencia que rodea la gran cantidad de delitos que son amnistiados. Y la esencia que rodea los delitos de ser amnistiados se basa principalmente en los hechos ocurridos en el 2014 a proposición del llamado a la salida del presidente constitucional. Si eso es así, entonces operar la gran cantidad de delitos que se cometieron en ocasión de ese fenómeno, de esa coyuntura, entonces pareciera que en ese escenario específico puede, bajo los lineamientos que voy a empezar a explicar, de concretarse delitos que violan los derechos humanos en el sentido de haberse cometido crímenes de lesa humanidad. Muchos de los delitos que hoy son objeto de la autoamnistía son en la esencia crímenes que violan la orquestación planificada de asesinatos, lesiones, mutilaciones, secuestros, privaciones a la libertad de tránsito y libertad personal y el empleo incluso de prácticas terroristas contra la población venezolana, utilizando las protestas como método de ejecución para implementar manifestaciones violentas y focalizadas, pero dirigidas a cumplir un único fin político y bajo el mando de organizaciones políticas que confluyen en un sector de la oposición venezolana que enarbola públicamente la intención de
salir del gobierno legítimo y constitucional. Estos datos arrojan que en el periodo del plan subversivo auspiciado por organizaciones políticas entre febrero y abril del año 2014, se pueden contabilizar al menos 43 personas fallecidas asociadas a estos eventos. Entre víctimas encontramos manifestantes de partidos políticos, funcionarios del orden público, transeúntes ajenos a las manifestaciones, incluso niños y niñas, personas con discapacidad y más de 874 heridos. Los elementos antes expuestos, evaluados a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, nos permiten advertir que estamos en presencia de la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes que corresponden en su definición, cito, asesinato, exterminio, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil o las persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas. Los crímenes de lesa humanidad nacen de la matriz del derecho de guerra. Sin embargo, la evolución posterior del concepto permitió descartar la vinculación y el derecho internacional plantea que para su constitución se amerita al menos el cumplimiento de tres características. Una, humanidad como víctima. Lo que caracteriza esencialmente a los crímenes de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima. En ese sentido, Hannah Arendt acotó en relación al proceso de Nuremberg que el delincuente es llevado a la corte penal no porque ha dañado a determinadas personas, tal como en el caso de la justicia civil, sino porque su delito pone en peligro a la comunidad como entidad entera. Los hechos que permiten catalogar un crimen de lesa humanidad presuponen la puesta en peligro de toda la población sin distingo y sin discriminación de rango o funciones. En este escenario, en Venezuela, la cantidad de fallecidos de distintas procedencias, así como la cantidad de heridos, permite entender que los hechos violentos pusieron realmente en peligro a la población civil y militar venezolana como un todo, que bajo las banderas políticas intentaron de manera orquestada difundir terror mediante el uso de la violencia hacia los ciudadanos. Por ello, la utilización de manifestaciones focalizadas en todo el territorio nacional para perpetrar un daño generalizado hacia todos los habitantes. Segundo, ataque contra una población civil. Entre las víctimas hubo manifestantes, funcionarios del orden público, niños, etcétera, ciudadanos transeúntes, personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, lo decisivo para calificar el crimen de lesa humanidad es resaltar el carácter colectivo del crimen, más que las condiciones de la víctima. Es menester destacar que estos crímenes trascienden de un elemento que esgrimen en torno al sujeto activo del ataque, que tenga condición de funcionario del Estado. Un individuo que actúe a título privado también podría ser encontrado culpable si su acto se dirige contra la población civil, si tiene la intención de cometerlo y si sabe que tal acto forma parte del contexto más amplio del ataque sistemático generalizado. Por último, tampoco es necesario para que se configure el crimen que sea un Estado quien lo organice o lo planifique. En efecto, el crimen puede ser también cometido por una organización política. El cuerpo de elementos de los crímenes complementario al Estatuto de la Corte Penal Internacional especifica que por ataque se entiende de una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos que constituyen este crimen a fin de cumplir o promover la política de un Estado o de una organización. Por ello, los crímenes pueden ser cometidos no solo por o bajo la dirección de oficiales del Estado involucrado, sino también por organizaciones, lo que busca incluir a grupos terroristas, a grupos subversivos, especialmente de facciones políticas radicales. Fueron estos mismos grupos los que promovieron en alguna parte la ejecución generalizada y sistemática de protestas que condujeron a asesinatos, lesiones, mutilaciones y empleo de prácticas terroristas. Si un líder o varios líderes políticos ante un escenario de caos, de confrontación y violencia exponen un eslogan denominado el que se cansa pierde, siendo que estamos inmersos en un clima de hostilidad, la protesta, en este caso como método de ejecución para implementar manifestaciones, se derivan en un carácter violento y focalizado. Y el único fin de estas manifestaciones son de índole político, es derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, hay un delito político, pero que es un delito político que está lesionando derechos humanos y que por lo tanto operaría la prohibición del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercera característica, que sea general y sistemático. El derecho internacional ha explicado que el término sistemático se refiere a que los crímenes deben llevarse a cabo de acuerdo a un cierto plan preconcebido y no necesita que se formalice o se declare expresamente,
pero ha de poder inferirse del contexto en que se desarrollan los hechos el término generalizado. Se refiere a que estos actos dirigidos contra una multiplicidad de personas, excluyendo aquellos actos que aunque inhumanos sean aislados o estén dirigidos contra una sola víctima, por ejemplo, el homicidio de unas pocas personas o de una sola, encuadran el concepto si son parte de un ataque general, generalizado. Pero por el contrario, una multiplicidad de homicidios cometidos por un asesino serial no encaja en el concepto. Los caracteres de generalizado y sistemático no son acumulativos. Basta que se verifique uno u otro para que se configure el crimen de esta naturaleza. Ante el derecho internacional contemporáneo, ninguna amnistía general o particular dictada por el poder cuya jurisdicción y bajo cuya dirección se produjeron tales hechos ocasionará efectos algunos eximentes respecto a sus autores. Este aspecto me parece la razón fundamental del rechazo, y la amnistía sería, por lo tanto, una oportunidad donde, si bien es cierto, existe un problema de fondo, un trasfondo político, existe una crisis que realmente se representa en la alta problemática económica, en la alta problemática social, en la inseguridad, en muchos factores que de alguna manera están trastocando las bases y la estabilidad social. Yo considero que esta ley es inconstitucional por cuanto vulnera los derechos humanos y avalaría la comisión de crímenes, por supuesto, contra los ciudadanos, siendo crímenes de lesa humanidad. Pero, ¿por qué usted no sustenta ese principio? No, ya, Fíjense, profesor, yo estoy diciendo tres características del derecho internacional que se están aplicando para considerar que existieron crímenes de lesa humanidad en los delitos que se amparen bajo la salida perpetrada en el año 2014. Pero esa es subjetividad, bueno, pero no la verdad del derecho. En la cátedra se pueden todos los puntos de vista, Herminio. Porque hay intelectuales y profesores, no podemos dejarlo manipular como si fuéramos una cuerda de animales aquí. No, aquí hay respeto a los puntos de vista, profesor. Todos los puntos de vista tienen cabida en esta cátedra. Estoy de acuerdo. Otro elemento que me parece de acotar, ¿no?, es que de esta ley de amnistía se puede notar que existe un aval para la comisión o realización de delitos desde el momento, o mejor dicho, la ley se extiende desde el momento en que comienza a ser aprobada por la Asamblea Nacional y exonera desde 1999, o exime responsabilidad de los delitos de 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley. Esto es, por supuesto, no sé si se pudiera catalogar como una cierta inmunidad que promueve la comisión de delitos hasta el momento en que entre en vigencia la ley. Ciertamente esto también va en contra de la naturaleza de una ley de amnistía. Una ley de amnistía tiene que ser personalizable, tiene que tener características que puedan ser definidas en un tiempo y un lapso determinado para que pueda ser operativa. Si el Estado aprueba una ley de amnistía tal cual como está planteada en este escenario, sería el Estado ahí sí el violador de derechos humanos, por cuanto no está garantizando el acceso a la justicia, estaría violando los derechos de la indefensión de las víctimas y sus familias. Es todo, muchas gracias, profesor. Gracias. Profesor Lenín Sosa. ¿Vida o murió al nacer la ley de amnistía? Doctora Tresly Malavé, por 10 minutos. Malavé es defensora de muchos presos políticos en este país desde el 2003, cuando comenzamos con la defensa de los funcionarios de la Policía Metropolitana y los comisarios Viva, Forero y Simonov. Ahora continuamos nuestra defensa con los actuales presos políticos
y fui corredactora de la ley de amnistía, del anteproyecto de ley de amnistía. Eso me permite el ejercer el derecho, estar vinculada directamente con cada una de las defensas de estas personas que han sido acusadas vilmente a través del sistema de justicia que es utilizado por el gobierno para perseguir al que piensa distinto, me permite hablarle con absoluta propiedad de lo que les voy a decir. En principio, la diferencia entre la amnistía y el indulto es que el indulto sí es personalizado. El indulto, el cual se lo dieron al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, por los crímenes que cometió en razón de los eventos que ocurrieron el 4 de febrero y el 27 de noviembre, eso es personalizado, es para alguien, con nombre y apellido. La diferencia, eso lo otorga única y exclusivamente el presidente de la República. La diferencia con la amnistía es que la amnistía es potestad única y exclusiva de la Asamblea Nacional. La Asamblea es la única que puede, lo hizo el presidente de la República con ocasión de una ley habilitante y estaba prohibido. Pero no se le dijo nada porque la finalidad era avanzar. Creíamos nosotros que íbamos a avanzar. La amnistía se refiere única y exclusivamente a hechos. A hechos, no a personas. No debe estar individualizada. Justamente esa es la diferencia, ¿no? Por otra parte, quien califica un delito de lesa humanidad es un fiscal del Ministerio Público y lo acoge así el juez que conoce la causa. Déjenme decirles que en Venezuela no hay una persona acusada por delito de lesa humanidad. Única y exclusivamente en los actuales momentos está acusado por violaciones graves de derechos humanos, delito de lesa humanidad, el funcionario que mató o los dos funcionarios que mataron a Geraldine Moreno. Estaba corriendo de una protesta, se cayó en el piso y cuando se fue a levantar, los dos guardias nacionales le dispararon directo a la cara, le quedaron los perdigones incrustados en su masa cerebral e igualmente le dispararon al cuerpo. ¿Quién califica eso así? El fiscal del Ministerio Público y el juez dice, acogida la calificación y de allí en adelante comienza el juicio contra esa persona. Pero aquí en Venezuela no hay nadie. Sin embargo, los colectivos que trabajan bajo la quiesencia del Estado cometen delitos de lesa humanidad y en eso está el impulso de nosotros como organizaciones no gubernamentales ante los tribunales y ante el gobierno para que los mismos sean juzgados en torno a la ley, al Estatuto de Roma que contiene los delitos de lesa humanidad. Con respecto a las 45 víctimas de... Lamentablemente no tenemos un video, yo traje un pendrive. Las 45 víctimas, tenemos 29 de las cuales ni siquiera se ha hecho el intento de investigar. Está en etapa de investigación sin detenido. Lo que quiere decir que ninguno de los 120 presos políticos que tenemos en el país están acusados por ninguna de las muertes que ocurridas con ocasión a las manifestaciones del 12 de febrero. Tenemos 10 en fase de juicio. Los que han sido condenados fueron el que mató al hermano del diputado a la Asamblea Nacional, que de paso lo condenaron ya a 28 años, no está incluido en la ley de amnistía. Está el esposo de la capitana, lamentablemente, que es la que tiene la lucha por las víctimas de las guarimbas, como la llama ella, ni siquiera ha pasado la etapa de investigación. No hay interés jurídico de investigar quién mató a esa persona. Del oficial Rancet, ya está la persona detenida y condenada igualmente. Los juicios han sido express en los casos específicos de los guardias nacionales que ha determinado el gobierno. Por otra parte, se hablan de dos personas degolladas. Uno está en fase de investigación y además nadie le ha importado, que es Elvi Durán. Nunca ha sido investigado el caso y hay contradicción entre los voceros del gobierno que hablan de degollamiento y otros que dicen que no. Y la otra persona degollada fue que se cayó con su hijo en la motocicleta, le produjo varias fracturas, trataron de pasar una barricada, se fracturó el brazo a su hijo y a ella le dieron politraumatismo y 3 infartos. Muere por infarto. Y en ese caso, el fiscal del Ministerio Público decretó un principio de oportunidad para su hijo, porque pensó que era más lamentable la muerte de su madre que el accidente, que la presión que la ha podido haber sufrido. Ahora bien, con respecto a la ley de amnistía, una vez aclarados estos puntos,
debo significar lo siguiente. Nosotros no hemos realmente, frente al vacío que tenemos de instituciones en el país, aquí no hay dónde acudir. No se puede ir a la fiscalía porque son los principales verdugos ejecutores de los designios del poder ejecutivo, de persecución y de maldad y de darle saña contra todas las personas que están detenidas. No se puede acudir a los propios tribunales porque los jueces nos dicen en nuestra propia cara, este caso es político y no podemos hacer nada. ¿Cuándo va a salir la ley de amnistía para salir de esto de una vez? Esos son los comentarios de los jueces que tenemos. Cierran tribunales indefinidamente para no decidir. Frente a ese vacío, una Defensoría del Pueblo que atiende a medias, pero que sabemos que está parcializada, acudimos a la Asamblea Nacional por primera vez en la historia de la Revolución. Pudimos nosotros entrar a la Asamblea Nacional, entrar a la puerta de la Asamblea Nacional, y también somos venezolanos. Y allí llevamos un proyecto de amnistía. Realmente aquí los delitos en su mayoría son inventados. Se les puede decir, por ejemplo, ¿quiénes son nuestros terroristas? Le voy a hablar del caso de Gilberto Sojo, diputado de la Asamblea Nacional, a quien nadie ha respetado su inmunidad parlamentaria. El tribunal lo que hizo fue cerrar sus puertas y la juez se fue para no decidir desde el 29 de enero. Estamos con la solicitud y la Asamblea Nacional se lo está diciendo. Gilberto Sojo, su pecado, militante de Voluntad Popular, muchacho de San Agustín del Sur, muchacho de 50 años, de San Agustín del Sur, con una bebé de 3 años y su esposa. Lo llaman en los centros de votación de San Agustín del Sur, se hacía junto con otros motorizados de las actas de votación. Y en los centros de votación de San Agustín del Sur siempre ganaba la oposición. Después que él hace esa salvedad y se mete de frente allí con su equipo. ¿Qué pasó con Gilberto Sof? Lo llaman un día por teléfono, le dicen que se ganó un teléfono en Movilnet, que lo pasa buscando por la Candelaria. Lo pasa buscando con su niña de 3 años y su esposa, y era el SEBIN que lo estaba esperando. Lo meten preso, se llevan presa a la niña, que duró detenida 30 horas, y eso está en un tribunal de menores, y han sido incapaces de darle con diarrea, perdón que te interrumpa, con diarrea, y además de que la niña de 3 años tenía diarrea, el único alimento que recibió la niña, que le llevó una funcionaria del SEBIN a escondidas, fue un partido de chicha. Bueno, así es. La niña, le dan, se queda Carolina, la niña, le dan la libertad a la niña y al esposo y dejan a Gilberto. Supuestamente él iba a rescatar el 26 de noviembre a Enzo Escarano y a Leopoldo López, iba a llevar C4 en su moto, que les hablo de una moto de esas, de muchachos de pobre, que no tiene ni maletica, iba a llevar C4 para rescatar a Leopoldo López y a Enzo Escarano en el tribunal el 26. Pero imagínense ustedes. Desde el 24 él tiene el explosivo en la moto con su esposo y su hijo encima. Pero no conforme con ello, quien determina que el C4 en la moto es el perro callejero del SEBIN y cómo están las fotografías del expediente. Pusieron al perro callejero, los mismos funcionarios se ríen porque ya se les descubrió y se ríen en su cara. Y le dicen, diputado, yo no te torturé. Lo torturaron, lo guindaron y le ponían la comida en el piso y le decían que le llamara a Leopoldo para que se la diera. Ese es el estilo de las investigaciones. ¿Y quién dijo eso? Un patriota cooperante. ¿Sucedió el hecho? No sucedió. ¿Era verdad? Era mentira. Y así podemos estar contando cada una de estas persecuciones. Tenemos preso un muchacho, Vladimir Araque, no se metía en manifestaciones, no hacía nada, le tenía pavor a todo esto. Y le dije, viste, no luchaste por tu país y mira dónde llegaste. ¿Saben por qué está preso? Como le dicen los funcionarios y se burlan en su cara. Porque abrió la puerta. El SEBIN fue allanar la empresa Geofénix y ese día él, como trabajador de sueldo mínimo, le tocó abrir la puerta cuando tocó el SEBIN. Se llevaron detenido al coronel Arocha, que lo torturaron en la tumba y se le fugó y se encuentra actualmente en los Estados Unidos y confesó, y tenemos la confesión de sus torturas para involucrar actores de la oposición en hechos ilícitos, que son mentiras además, pero ya lo confesó, ya lo declaró frente a los organismos internacionales en Estados Unidos, porque para allá se fugó. Y resulta que Araque abrió la puerta y está preso allí por incendio, obstaculización de vía, incendio de entidades públicas y privadas, daños graves, asociación para delinquir y pare de contar. Y cuando le preguntamos al fiscal, doctora Cecilia, porque entonces no ocurrieron los delitos y era que entonces no podíamos pedirle amnistía, no había dónde acudir y eso fue, ahí fue que llegamos. Fiscal del Ministerio Público,
¿qué edificio público o qué edificio privado quemaron estas personas? No hay respuesta porque no hay edificio público. No había menores en las muertes, no había menores en las manifestaciones, ni hay simoncitos con niñitos quemados. Todo esto tenemos que quitárnoslo de encima. Desvirtuar todas esas mentiras con las verdades que tenemos en los expedientes. Las verdades no las estoy diciendo yo porque soy Teresa y Malavé. Las verdades están contenidas en expedientes. Esto es un proceso penal que se lleva con dichos de Patriotas Cooperantes y de FBI venezolana. ¿Sabes qué es FBI venezolana? Fuentes vivas de información. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Patriotas Cooperantes y Fuentes vivas de información? Patriotas Cooperantes es un sapo. O no existe. Puede estar, me imagino, el funcionario con las botas montadas encima de la silla, imaginándose que alguien le dijo algo para meter preso a quien le dé la gana. Araque pensó que nunca en su vida, por no meterse en problemas, iba a estar preso. Mira dónde está, con un tumor cerebral de 30 años, muriéndose porque los despiadados del tribunal lo cerraron, se fueron y no decidieron. Eso es lo que nosotros queremos como presos políticos. Gente inocente, muchachos jovencitos que están metidos allí. Ah, que hay tráfico de menor cuantía. La sala constitucional esta, horrorosa, ya dijo que ni es delito de lesa humanidad, que se le puede otorgar a todo el que tenga porque el país está lleno de gente con tráfico de menor cuantía. Ah, no, pero para la ley, y además que fue sembrado el procedimiento no, en los campamentos. Los funcionarios, en vez de entrar carpa por carpa y decir, ¿quién es usted? ¿Quiénes están en esta carpa? Y revisen, lo sacaron a todos. Y los pusieron de un lado y después empezaron a revisar las carpas solo. Y después fue que empezaron a preguntar. Y ahí el procedimiento es nulo. Y todo lo que han hecho estos funcionarios sí son violaciones graves a los derechos humanos. Lamentablemente quisimos abarcar demasiado, quisimos buscar mucha justicia con la amnistía y de eso les estoy diciendo, pero tenemos muchachos presos por terrorismo, Dani, gente valiosa de esta universidad, graduados inmaculados, que los mismos profesores aquí querían ir para que esta muchacha que estudia letras, Evelyn, presentara su tesis con una niña que lleva puro 20 y ella misma dijo que no, que en el CELIN no. Esa es la gente que nosotros tenemos presos como terroristas, no tenemos a los ISIS que andan quemando policías, y que nos hace tragar líquido con la venia de quién sabe quién por parte del Estado. Nosotros, yo lamentablemente pienso que la amnistía no le puso fin al capítulo de los presos políticos. Eso es todo. Pero sí van a salir algunos y yo creo que el saber si murió al nacer lo vamos a saber cuando se dé en la primera oportunidad. Si no se da, si definitivamente los tribunales hacen lo que la sala constitucional, a mí me da hasta dolor, sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, les diga que sí o les diga que no, y vamos a saber si avanza la ley de amnistía o no. Y no puede haber una sola ley, Jacqueline, pueden haber varias y vamos a seguir luchando. Gracias, doctora Teresli Malavé. ¿Vida o murió al nacer la ley de amnistía? Vamos a dar turno al doctor Omar Mora Costa, por 10 minutos, doctor. Muy aceptada la cátedra en torno a los temas relevantes en el país. La amnistía. Tenemos que, como lo hicieron mis colegas que me antecedieron, hablar un poco de cuál es el país en el cual se desarrolla la amnistía. Nosotros tenemos 17 años de desmontaje progresivo de la institucionalidad en Venezuela, lo que ha traído una crisis porque no existe separación de poderes y hemos visto cómo se ha utilizado desde el gobierno el poder judicial y sus instituciones para perseguir a quien piensa distinto y a quien disiente de lo que está ocurriendo, de las políticas públicas que se están utilizando inclusive. La amnistía internacionalmente es reconocida como la fase terminal de un proceso de conflicto entre dos partes. Por supuesto, como ya lo habíamos hablado, ciertamente tenía que haber una política de acercamiento y de discusión para que la amnistía tuviera realmente éxito. En Venezuela, como todo lo hacemos distinto, pues tenemos una amnistía tropical, tropicalizada, en donde una de las dos partes no está de acuerdo. ¿Y por qué nosotros tuvimos que echar mano de la amnistía? Porque simple y llanamente no hay justicia en este momento, no hay dónde recurrir, no tenemos, ¿verdad?, los mecanismos mínimos para el respeto de las garantías y los derechos humanos dentro de un proceso judicial,
Y esa es la razón por la cual, luego de que la Asamblea Nacional obtuvo la mayoría, la oposición, pues nosotros como defensores de derechos humanos, defensores de todas estas personas que han sido a lo largo de todos estos años sometidos a una violación grave de sus derechos humanos, torturados en muchos de los casos, decidimos pues trabajar en conjunto todas las ONG, todas las universidades, los distinguidos colegas que nos acompañaron como corredactores de la ley, para buscar una solución y el fin de esta pesadilla para estas personas y sus familias. Ciertamente, nosotros planteamos un proyecto, un anteproyecto de ley de amnistía súper ambicioso, en el cual quisimos abarcar todo lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos 17 años de revolución. ¿Por qué hicimos esto? Porque nos dimos cuenta que habían quedado a lo largo de todos estos años por fuera muchas personas que han sido perseguidas, que han sido encarceladas, que han sido vilmente, como lo dijo Teresli, privadas ilegítimamente de la libertad. Quiero que sepan todos los que están aquí que lo que estamos diciendo lo estamos diciendo con absoluto conocimiento de causa, porque hemos revisado no solamente los expedientes nuestros, de las personas que nosotros directamente defendimos, sino que abrimos una consulta pública con un correo de internet a donde nos mandaron todas y cada una de las piezas de los expedientes y los relatos de los casos particulares de cada una de esas personas. Y les voy a decir algo más, nos quedamos cortos. Nosotros no sabíamos cuántos presos políticos hay en Venezuela. No lo sabemos, porque pensábamos con las listas que manejaban una que otra ONG, que si eran 80, que si eran 70, que si eran... No, señores, como lo dijo Jacqueline, superan más de 100 presos políticos. Y todos los días llega un correo nuevo todavía al email que habíamos destacado para eso. ¿Esto qué quiere decir? Que es una realidad que Venezuela necesitaba una salida de esta manera para los presos políticos, algo que pudiera ser tangible para ellos y para su familia, y por eso se echó mano de este mecanismo, como lo llamo yo. Para nosotros la amnistía es un mecanismo y queríamos que fuera el primer paso de justicia con todas estas personas y que fuera el primer paso para rescatar la institucionalidad y el Estado democrático, porque ninguna democracia se puede sustentar sin la evidencia de una separación de poderes en donde cada uno ejerza lo que le toca, su rol constitucional, para el respeto de la ley. Lamentablemente, el anteproyecto nuestro fue modificado, como ya lo aclararon la doctora Malavé y la doctora Sandoval. En la primera discusión, evidentemente, nosotros entendemos que el Parlamento, que la Asamblea Nacional, dentro de sus atribuciones está, pues, discutir y por supuesto, elaborar las leyes en el debate que ellos ya tienen planteado para eso. Pero nunca nos imaginamos que, lamentablemente, en la segunda discusión iba a ser, digamos, dejado de lado una gran cantidad de artículos y sin ningún tipo de explicación para nosotros, porque no fuimos consultados para eso tampoco. Quedaron por fuera muchísimas de las personas que nosotros, por las cuales nosotros hemos luchado durante todos estos años, por las cuales sin ningún interés más que el de ayudar y el que está en, digamos, en nuestra condición de defensores de derechos humanos, buscar una salida para ellos, para su familia, acabar con este horror, con este sufrimiento. Lamentablemente eso ocurrió así y se promulgó, pues, en esa segunda discusión que todavía estamos esperando, pues, definitivamente el que la ley se sancionó, pues digamos, esperamos la promulgación una vez que se le dé el ejecútese por parte de la presidencia, ojalá que ocurra, sabemos de antemano que pudiera no ser así, pero sin embargo nosotros queríamos ese desenlace para ellos y fue lamentablemente sancionada, pues, en segunda discusión, una ley de amnistía light, como digo yo. ¿Y light por qué? Porque es baja en calorías políticas, porque el costo político que se le quiso trasladar en un momento determinado al gobierno con la ley de amnistía, en la que nosotros pensamos o van todos o no va ninguno, porque si no, no tiene sentido la ley de amnistía. Lamentablemente, pues, no ocurrió así y se planteó la ley que está ahora, pues, en digamos, públicamente expuesta para todos.
Es completamente falso que esta ley procurara impunidad, porque como ya les dije, nosotros analizamos todos y cada uno de esos expedientes. El grado de maldad con el cual se llevó a la cárcel a todas estas personas no tiene nombre. Se utilizó todo el aparataje del Estado para perseguirlos y se crearon, se fabricaron expedientes falsos con delitos comunes. Y esto es muy importante porque ciertamente no solamente los delitos clásicos políticos que contempla el ordenamiento nuestro jurídico, sino que había que verlos en esa concepción que planteaba la doctora Cecilia, que no solamente es el delito tipo, sino lo que están relacionados y por qué están relacionados. Pero en este caso es todavía peor. En Venezuela no ocurrieron ninguno de esos delitos. Lo peor es que estamos amnistiando delitos. En esa ley se están amnistiando delitos que no ocurrieron. Pero simple y llanamente se está haciendo porque es el único mecanismo con el cual contamos. Porque la justicia venezolana quedó en deuda con nosotros en todos estos procesos. Y mire que les dimos chance. Y les hemos dado muchísimo chance. Lamentablemente hemos agotado una y otra vez todas las instancias en Venezuela a lo largo de todos estos años con todos estos casos. Y no hemos llegado a otra conclusión, sino que tenemos que acudir al sistema interamericano o a Naciones Unidas para llevar el conocimiento de estos casos y las violaciones graves a los derechos humanos. Que por cierto, las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad únicamente los puede cometer el Estado. Según la doctrina internacional es así. Y no solamente eso, sino que la ley de amnistía, como lo dijo Teresli, tenía que tratar de hechos y no de personas, porque está expresamente prohibido por la legislación internacional que se utilice como una forma de resolver este tipo de asuntos un indulto encubierto. Es decir, en donde ciertamente pues vaya dirigido a una persona en específico y no a un conglomerado de hechos. Por esa razón la ley se hizo de esta manera y abarcó pues todos los puntos que abarcó. Para finalizar, en Venezuela estamos en una etapa de conflicto, estamos viviendo una situación como nunca antes. Tenemos el enfrentamiento de dos poderes públicos, o mejor dicho, de un poder público contra el resto de los poderes constituidos. La Asamblea Nacional está enfrentándose contra el Poder Judicial, contra el Poder Ejecutivo, contra el Poder Moral en pleno. Y bueno, por supuesto con el ámbito militar. Sí, pero esa es una, digamos que esa es una arista distinta. Pero sí, ciertamente contra eso se está luchando y contra eso nos estamos enfrentando nosotros día a día, contra el poder. Cada vez que vamos a un tribunal, cada vez que hacemos una diligencia en una fiscalía, cada vez que abogamos por cualquiera de estas personas, nos enfrentamos contra ese mundo. Como lo dijo la doctora Sosa, y yo suscribo lo que ella dijo, lo que dijo Teresli, lo que dijo Jacqueline, nosotros estamos viviendo una etapa en donde no podemos estar con estas consideraciones. Es decir, no podemos estar viviendo este asunto como que si estuviéramos en Suiza, o como que si se respetara la ley completamente, si estuviéramos en un paraíso del derecho. No, realmente no, estamos en Venezuela, como se los expliqué al inicio de mi intervención. Nosotros aquí inventamos las cosas distintas. Por eso la amnistía es tropical, por eso todo es completamente distinto. Hasta que nosotros no nos organicemos, y por supuesto, por las vías constitucionales, pacíficas, o como sea, desde el punto de vista constitucional y legal, nosotros tenemos realmente que tomar conciencia de que Venezuela necesita que todos digamos lo mismo. No podemos estar cada uno por nuestro lado, y yo creo que la clase política en este país ya no nos corresponde, digamos, a nosotros que somos abogados, pero ciertamente cada uno desde su ámbito de competencia tiene que aportar lo que el país está reclamando en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Última intervención, doctor José Luis Tamayo, por 10 minutos. Por esta nueva invitación
para hablar un tema realmente importante hoy por hoy, que definitivamente ha causado quizás más polémica de la que debería causar una ley de amnistía, tomando en cuenta que en Venezuela desde hace más de 200 años no había ley de amnistía. Y jamás en 200 años se había visto una laraca de tal magnitud con una ley de amnistía. Eso solamente ha ocurrido en este gobierno, insólitamente, que hay que recordar por lo demás, que en el año 2000 el congresillo de este gobierno amnistió a todos y cada uno de los militares golpistas del año 92, del 4 de febrero y del 27 de noviembre, donde sí hubo realmente asesinatos, sí hubo muertes a mansalva, sí hubo más de 100 muertos, no comparado con los hechos del 11 de abril del 2002, que quedan ridículos al lado de lo que ocurrió aquí el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y ahí no se ha hablado que se están autoamnistiando, que eso es contra la ética. Bueno, ¿por qué hicieron estos señores? ¿Qué se hizo en el año 2000? Ah, pero ellos no concurrieron delitos de lesa humanidad. Digo, no concurrieron delitos de lesa humanidad, profesor. ¿Sabe por qué no ocurrieron? Porque definitivamente aquí en Venezuela no ha existido ninguna ley que tipifique los delitos que son de lesa humanidad, hasta tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional los estableció, pero en Venezuela no existe ley interna que los tipifique. Por primera vez, una ley como esta está estableciendo en su artículo 4 que son delitos de violaciones graves a los derechos humanos. Ninguna persona en este instante en Venezuela ha sido ni podía ser acusada, juzgada ni sentenciada por delitos de violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, ni por crímenes de guerra. ¿Y por qué? Porque no hay ley. Y si no hay ley, no puede a capricho decirse ahorita que entonces resulta que el delito de rebelión, típico delito emblemático político, es un delito de lesa humanidad. O que cualquier otro delito de lesa humanidad o de violaciones de derechos humanos. No existen delitos en Venezuela mientras no haya la ley. Entonces, me refiero ahora a lo que hablaba mi querida colega Teresa Malavés, doctor Omar Mora. Esta es una ley que prácticamente está amnistiando a personas inocentes. Aquí hay definitivamente cientos de personas con delitos falsos, inexistentes, violatorios del debido proceso, pruebas ilícitas, un compendio vergonzoso de violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa. Son todos esos expedientes. Mira, casi todos. Nosotros lo conocemos por experiencia propia. Lo hemos visto en muchísimos casos, desde los presos políticos de los militares del año 2002, presos políticos del Táchira del 2003, Viva Forero y Simonovic y Policía Metropolitana a partir del 2004, Carlos Ortega, Felipe Rodríguez, y para ustedes contar, se hizo metástasis de violación al derecho a proceso. Y hoy, en este momento, ¿cuáles son los delitos de terrorismo que, por cierto, fueron excluidos de la ley de amnistía? Quizás, bueno, dentro de todas las críticas que se hicieron, quizás internacionalmente esos delitos de terrorismo quedarán para después. Pero es que resulta que si usted ve aquí los delitos de terrorismo en Venezuela, es realmente patético que son los delitos de terrorismo. ¿Terrorismo con qué? ¿Que se dice con qué? Porque un patriota cooperante anónimo dice lo que le dé la gana de decir y dice que fulano está conspirando contra el régimen y tal. Y eso es suficiente para dictar una medida privativa de libertad, sentenciar y condenar. O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿En qué país se ha visto eso? Y yo recuerdo ahorita, hay una persona que lamentablemente, que fue acusada injustamente, no le va a tocar la amnistía. ¿Por qué? Porque murió en las mazmorras del Sebín, acusado de un delito falso. Y yo me refiero concretamente al caso de Rodolfo González, el aviador, que fue una de las primeras víctimas de los delitos compatriotas cooperantes, testimonios anónimos. La Constitución prohíbe el anonimato. Ah, pero aquí existe una ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos protegidos que permite testimonios de alguna manera con una identidad oculta, pero que la persona siempre tiene la posibilidad, la persona que está siendo acusada, de conocer la identidad, de saber quién es y de conocer el motivo por el cual se le está protegiendo. Aquí no. Aquí hemos llegado hasta el colmo absurdo
de que un testigo enmascarado, como en el caso del diputado Mazzucco, a lo condenaron a 20 y tantos años con un testigo enmascarado. O sea, ¿en qué país del mundo se ha visto eso? Entonces, los delitos, supuestos delitos, dan vergüenza, y más vergüenza es risa lo que puede dar. Entonces, ¿qué es lo que se está? Entonces, escucho una cantidad de personas que hablan de inconstitucionalidad. ¿De qué? La única inconstitucionalidad que existe aquí es la que se emana de todos esos falsos expedientes que se han construido aquí en Venezuela. ¿Y qué se ha hecho aquí con la ley de amnistía? Se debe tratar, como decía el doctor Mora Tosta, es por primera vez una ley de amnistía. La mayoría, digamos el 90% de los casos, responden a personas que están siendo acusadas por delitos falsos. No pasan el más mínimo estándar de garantía de legalidad a ninguno de sus casos. Entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la ley de amnistía no tiene ninguna razón para ser declarada inconstitucional, ninguna. Porque aquí no se está de ninguna manera amnistiando a nadie que haya incurrido en delitos de violación grave de los derechos humanos, crímenes de guerra o lesa humanidad. La única razón por la cual esta ley pudiera ser inconstitucional sería que violara el artículo 29 de la Constitución, y no lo está violando. Y no solo que no lo está violando, sino que no podía violarlo. Yo insisto, porque no había ley que diga que esos delitos existen. El caso de los comisarios, que tanto se ha dicho. Los comisarios fueron condenados por delitos ordinarios, homicidios y lesiones en complicidad correspectiva. ¿Dónde está la parte dispositiva de la sentencia que diga que ellos fueron juzgados por esos delitos de violación de los derechos humanos? No existe. Luisa Ortega Díaz, que fue la actual fiscal, que fue la fiscal acusadora, en su acusación no dijo absolutamente nada de eso. Señores, si el Fiscalía, que es el dueño de la acción penal, no acusa por delitos de violaciones graves de los derechos humanos, entonces, ¿cómo usted me va a aplicar el artículo 29 si yo no fui ni acusado, ni juzgado, ni sentenciado por esos delitos? Entonces, no hay manera de declarar, jurídicamente hablando, ojo, jurídicamente hablando, ¿qué va a hacer la Sala Constitucional? Con seguridad, inventará cualquier marramucia para decir que es inconstitucional. Ah, pero ¿qué ocurre? Ocurre que no hay manera jurídica de establecerlo. Ya la Sala Constitucional nos tiene acostumbrado. Mire, desde el momento en el cual la Sala Constitucional decretó cual tribunal penal una condena penal en contra de dos alcaldes, cualquier cosa aquí en este país puede pasar. No hay forma de justificar que la Sala Constitucional, máximo tribunal de la República, garante la ley de la constitucionalidad, echando por tierra toda su jurisprudencia, echando por tierra las cosas más simples del proceso penal, haya condenado a unas personas. Que diga que la ley de amnistía es constitucional, perfecto. Seguramente lo dirá. Que inventara, no sé. Pero jurídicamente no hay razones para decir que esta ley es inconstitucional. Ninguno de estos delitos que están aquí, que son objeto de amnistía, porque el terrorismo, que pudiera ser, bueno, el que da mayores situaciones, y únicamente por el nombre, pero no por el contenido de los... Aquí no hay ningún caso de terrorismo, realmente. Terrorismo como es. Terrorismo de verdad. No está ridiculez que llegue un patito acompañante y dice que usted está conspirando y eso es terrorismo. Eso no es terrorismo. Es terrorismo de Estado lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Eso sí, porque todos esos casos están conectados por fiscales, ministro público, por jueces de control, que se, por miedo, por lo que sea, han permitido que lleguemos a estos extremos de terrible violación al derecho a la defensa del proceso. Ahora bien, yo creo que, por supuesto, siguiendo la ejecutoria de la Sala Constitucional, va a declarar la inconstitucionalidad de la ley. No porque jurídicamente existan razones. Yo no he escuchado ninguna razón consistente, ninguna, ni una sola, que me diga a mí por qué es inconstitucional amnistiar, por ejemplo, un delito político como la rebelión, por ejemplo. Ah, que hay peligro de Maduro. Mire, toda la vida ha habido los peligros. Venezuela, en 200 años, ese peligro siempre existió. Aquí no puede haber habido un caso más grave que el de la Guerra Federal, en 1863, que terminó después de 5 años, donde se diezmó casi todo, no sé cuánta cantidad de población se diezmó. Y aquí se pretende comparar que lo que pasó el 11 de abril fue más grave que lo que ocurrió en la Guerra Federal.
Y todavía Juan Crisóstomo Falcón, en aquel momento, dicta al año siguiente un decreto, en el 64, un decreto en el cual hace un llamado a todos los venezolanos, solicitando, por favor, solamente voy a leer un pequeñito pedazo que dice, que sería tan difícil como odioso proceder, más adelante dice que es de conveniencia pública borrar el recuerdo doloroso de los sucesos que han ensangrentado el país y convidar hasta los venezolanos más desgraciados a una nueva era de paz y de fraternidad. Señores, terminando la Guerra Federal, no me voy a decir a mí que el 27 de noviembre, el 4 de febrero, el 11 de febrero fue más grave que la Guerra Federal. No fue más grave. Y todavía ya hace en el siglo, hace dos siglos atrás, ya se hablaba de amnistía y se hizo una amnistía. Y ahorita resulta que entonces no es inconstitucional la amnistía. Bueno, la Sala Constitucional echará por tierra 200 años de historia. Inventará, no sé lo que va a decir. Pero obviamente que es contra natura decir que esta ley, una ley de amnistía, es inconstitucional. No hay manera de decirlo, no existe fórmula, salvo lo de la Sala Constitucional. Entonces ya voy redondeando la idea. Yo voy a dar respuesta a las preguntas del foro. En mi opinión, la ley nació. Obviamente que la ley nació desde el punto de vista legal, está esa ley. Está latiendo, porque fue viable. Está latiendo, estamos en terapia intensiva. La ley está en terapia intensiva. Sabremos si vivirá dependiendo ni siquiera de la declaración de inconstitucionalidad que seguramente dictará, ojalá que en algún momento recupere las sinderes y los magistrados y la situación política de verdad entiendan que para que ver esa reconciliación que se busca con una amnistía, como se ha buscado a lo largo de 200 años, olvidándose los delitos, el carácter de los delitos, cómo fueron, cómo se hicieron, ojalá que baje las sinderes y es lo que yo ruego. Pero, como dice uno, esperando lo mejor y preparado para lo peor, la declararon inconstitucional muy bien. Yo creo que ese caso, ahí en mi opinión, no ha muerto la ley. La ley la matará la propia Asamblea Nacional si la Asamblea Nacional no simplemente le pone un parado, como tiene que ser, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y yo espero, tengo la fe de que eso va a ocurrir. ¿Y por qué? Rápidamente digo lo siguiente. Ya tenemos un precedente en el año 2007 con la Asamblea Nacional presidida por Cide Flores, cuando la propia Asamblea Nacional, ¿qué fue lo que ocurrió? La Sala Constitucional, violando nuevamente, como es su costumbre, pues eso lo ha dicho muchas veces, usurpando funciones que no le corresponden, etcétera, etcétera, dictó una nueva sentencia en el caso de una ley, la Ley de Impuestos sobre la Renta, año 2007, artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La Sala Constitucional lo anuló, podía hacerlo hasta ahí, perfecto. Pero que anules el artículo y redactes el artículo como si fuera legislador, eso es demasiado. Que eso es lo que normalmente hace la Sala Constitucional. Anulo y después de anular, entonces, legislo como si yo fuera asamblea, usurpando funciones. ¿Sabes qué ocurrió con ese asunto? Ocurrió que entonces cuando llegó la sentencia a la sala, a la Asamblea Nacional, intervinieron Cira Flores, Garro de Carrá, Iván Calixto Ortega, que es el que está ahorita precisamente que en la Sala Constitucional, Iris Varela, etc. Y fueron los más vehementes acusadores de la Sala Constitucional, al punto tal que Carlos de Carrá Malavé, fallecido hace unos años, dijo: los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son unos delincuentes todos, deben ir presos para Oribana. Eso no lo dijo José Luis Tamayo, eso lo dijo Carlos Malavé en el hemiciclo y lo repitió varias veces, y todo debería estar preso, porque señores, ustedes no pueden seguir abusando aquí y legislando y quitándole competencia a la Asamblea Nacional, y por tanto esa sentencia de ustedes es nula y existe. Entonces, dentro de sus dispositivos, esto es historia, que hizo la Asamblea Nacional, aquí lo voy a leer, declaró nulo y sin efecto alguno la sentencia de la Sala Constitucional. Y no solamente exhortó a los venezolanos a que no acataran la sentencia de la Sala Constitucional, estoy hablando de la Asamblea Nacional de 2007 presidida por Cide Flores.
Ah, ya tenemos un precedente. Yo confío, espero y aspiro que la Asamblea Nacional no se deje matar a su hijo. Y que entonces, en base a ese precedente, si anulan por inconstitucional, porque va a ser una anulación completamente contra leyes, contra la Constitución, si la llegaran a anular, entonces simplemente, señores, la Asamblea Nacional debería desconocer eso y lamentablemente aquí se va a tener que ver una confrontación de poderes, que es lo que se ha evitado. Sin embargo, en el 2007 no pasó nada. En el 2007 inclusive los magistrados fueron llevados a un tribunal supuestamente por unas investigaciones y bueno, eso quedó hasta ahí y eso, el asunto se resolvió políticamente así. Entonces, en definitiva, yo pienso que la ley de amnistía vivirá. Todo, gracias. Bien, señores, las ponencias, y creo que inicialmente se puede sacar una síntesis. Creemos en la moderación que se ha presentado una ley de amnistía en una dictadura que se considera democracia. Y pensamos justamente que ese es el error de fondo. Creo que aquí se ha dicho, la doctora Sandoval dijo, se necesita cambio de gobierno para que haya amnistía. Es decir, primero salir de una dictadura para que haya amnistía. La doctora Sosa dijo, sin pueblo ni sale Maduro ni hay amnistía. Es decir, pero voy a lo último, José Luis Tamayo dice, jurídicamente es inobjetable, pero las dictaduras no conocen de jurídicamente, José Tamayo, conocen de fuerza e imposición. Consideramos, finalmente, que el error de fondo está en una Asamblea Nacional que se considera poder, sin ser poder. Considerando que tenemos 112 o 109, ¿y qué? Con esos 112 o 109 van a enfrentar un régimen militar, policial, delincuencial civil. Y hasta ahora, con excepción, como dijimos al comienzo, del acuerdo para recibir el mensaje papal, todo ha sido derrota. En consecuencia, si esos 112, si esa mayoría calificada o absoluta, como quiera llamarse, correspondieran a una política, a una política distinta a aquello de que lo sacamos en 6 meses, que no es política, sino que es una guapetonería y más nada que eso, ahí no hay política, que más adelante se corrige y dijo, no, 6 meses es mucho, lo vamos a sacar ya. Entonces, ahí no hay política, ahí hay improvisación, allí hay adrenalina. Si me dicen que los 112 se van a la calle, a cada uno de sus estados, a hacer trabajo de masa, como se decía antiguamente, o trabajo organizativo, con miras a crear una opinión, un movimiento capaz de enfrentar la fuerza dictatorial, entonces es distinto. Pero aquí, aplicando un poco el esquema del sur, salía una dictadura, ingresaba un nuevo régimen y venía la ley, una ley de amnistía. Pero ¿de dónde sacan ustedes, señores juristas, que un régimen va a aceptar la ley de amnistía de ustedes? ¿Pueden hacer el favor de olvidarse de eso? Eso es absolutamente absurdo. Si se acepta, entonces esto no es una dictadura. Esto pasa a ser una democracia. Pasa a ser una democracia, señores. Una democracia que logró una cobertura democrática el 6 de diciembre.
con lo que hemos llamado el triunfo permitido del 6 de diciembre, a partir de lo cual se consideró o se considera que este régimen materialmente se acabó. Señores, la situación del país no tiene precedentes en lo económico, en lo político, en lo social, en lo humano. Pero tampoco tiene precedente que las fuerzas opositoras, o así llamadas, tengamos esta enorme dispersión. Señores, lo que dije al comienzo, la persona que me contactó, el muchacho que me contactó, deprimido hasta más no poder, señalaba: mi abogado me dijo que estaba en la lista y el jueves me dijo que ya no estoy. No tengo ninguna esperanza, profesor. Ninguna esperanza. Y se le da uno. ¿Cómo se le hace eso a un muchacho? Me preguntaba yo, pues, individualmente. ¿Cómo se hace un veinteañero sin ninguna experiencia política ni nada? Que fue simplemente utilizado. Señores, consideramos que la situación es tremendamente difícil y que, de verdad, la reflexión vamos a tener que continuarla. Y creo que el doctor Tamayo señalaba en forma implícita que hay que ir más allá de lo jurídico. Y si alguien tiene experiencia de que hay que ir más allá de lo jurídico, es José Luis Tamayo, con el caso de los comisarios. Que al principio él decía, recuerdo mucho, José Luis decía: no, es que no tienen ningún elemento jurídico para condenarlos. Y yo, que no sé nada de lo jurídico, le dije: no, José Luis, que eso no es jurídico, es político. Se los van a condenar el día anterior a la condena. Que nos conseguimos tangencialmente salir de clases de derecho. Y me comentó: no, mañana es la de vencer. Y yo: no, por simple olfato político. Y ya yo veía que en este ex país había llegado una dictadura militar policial civil, que la doctora Sosa la recordaba, con unos militares que ahora tienen poder económico en el mundo de las minerales, del petróleo y del gas, y que avanzan ahora. De eso sabe el profesor. Avanzan ahora en la búsqueda del nuevo dorado, del nuevo dorado, es decir, al destrozo ecológico más profundo que ha habido en este ex país. Señores, confieso que me parece que la situación es, viendo hacia atrás, que nos hemos paseado por medio siglo por esto que se llama la historia, viendo hacia atrás, no tenemos nada parecido. Ese va a los peores momentos dictatoriales. Gómez, Castro, Guzmán, cualquier momento. No tiene nada que ver con la esfera de muerte que tenemos por delante. Esfera de muerte. Aquí estamos viviendo hoy para morir. Pensemos como pensemos. Y lo único que podemos hacer es irnos a una farmacia, que vayamos a casa, un médico nos dé un récipe. Nada más que la tragedia para conseguir esos medicamentos. Nada más que eso. Hemos pasado recientemente por esta experiencia. No estamos hablando de teoría. De ir a 25 farmacias y de 4 medicamentos conseguir uno. Y todavía andamos buscando los otros 3. Eso no es teoría. ¿A qué se juega? Ah, es el modelo cubano aplicado aquí. Esa Cuba, y esto aquí concluyo realmente, porque lo de Cuba es hoy algo que no se entiende, que no, la gente no entiende cómo es que Cuba controla a Venezuela. Porque la gente dice: Estados Unidos hizo las paces con Cuba. Después de 55 años de utilizar a Cuba
con su bloqueo para demostrar lo que no se puede hacer. Es decir, en los 60 condenó, cercenó, cercó a Cuba para decirle a los demás países latinoamericanos que no se podía simplemente hacerlo de Cuba porque les pasaría lo mismo. 55 años después, cuando Cuba se regresa al socialismo, usa a Cuba para decir, vean que Cuba ahora se porta bien, regresó al capitalismo y la aceptamos en nuestro seno. ¿Y quién es ahora el ejemplo de lo que no se debe hacer? Venezuela, considerado enemigo público norteamericano. Pero a su vez Cuba persigue ahora los beneficios norteamericanos y los venezolanos. De modo que del triángulo el gran beneficiado es Cuba. Y esa Cuba es la que nos hace aquí, la que nos maneja aquí esta política, como por ejemplo manejó la inteligente maniobra del 6 de diciembre para crearle al régimen su contrarrevolución y avanzar en la radicalización de su proceso. Pues bien, en este cuadro, señores, y ojalá nos equivoquemos, de verdad que queremos equivocarnos, en este cuadro no tiene ninguna lógica una ley de amnistía, porque no hay política, hay acción jurídica, muy buena la jurídica. Las exposiciones de ustedes, yo creo que jurídicamente son inapelables, cualquiera de ellas, pero no la política que está en el fondo. Esa es nuestra interpretación, que nos tienen ustedes, por supuesto, poder compartir. Señores, la hora se ha avanzado. Si hay preguntas, flax, muy bien. Bueno, más que todo comentario, tenemos Caracas organizada. Hago la mención más que todo por la intervención de la doctora Cecilia. La admiro muchísimo, la he visto en muchas asambleas de calle. Y bueno, de verdad que hoy salí como que más confundido todavía. Los términos de la política o de los abogados, creo que a mí se me complican más. Cuando me estaba entendiendo, salí más enredado, ¿no? Hago la invitación, ya que quieren la participación de la sociedad civil como tal, hago la invitación de ustedes a hacer una propuesta para nosotros, sociedad civil. Me pongo a la orden para llegar, pintarlo en las calles, en todas partes. Y con respecto a las intervenciones de cada uno de ustedes, me llamó mucho la atención la del profesor Lenin Sosa, que empezó su lectura diciendo que era la primera vez que venía el debate, que estaba orgulloso, no sé qué debate, empezando por ahí, porque creo que lo que usted leyó, no sé si son sus opiniones personales, pero va muy diferente a lo que la intervención de todos sus colegas. No sé qué dice usted. Siempre lo dije en el foro pasado, de que cuando alguien lo invita a un foro como este, lo primero que tiene que hacer cualquier ponente es analizar el escenario y las personas sobre las cuales tiene que hablar. Y si aquí habemos una cuerda de personas que somos universitarios, otros son intelectuales y otros son personas humildes, pero que hay que respetar. Esta no es una reunión del PSV, donde se puede llegar con un enjarte de mentiras y de desviaciones de la realidad a tratar de imponer un concepto, porque este no es el PSV. Esta es una cátedra de formación y de doctrina. Y usted, doctor, sabe bien que todo el derecho descansa sobre tres principios fundamentales, que son la doctrina, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. Y esa doctrina, los principios de derecho y la jurisprudencia, se fundamentan en una cuestión que se llama la subjetividad del derecho. Y léase a Ross para que sepa usted quién es él. Y es inconcebible que, estando en una tribuna como esta, no se dé cuenta de que todas las leyes se hacen no en forma personal, sino generalizada.
Y dependiendo de la formación y los principios éticos, morales y de los principios que le dije, el juez tiene la potestad de aplicarla, pero basado en esos principios, no en un malandraje político, que es lo que tiene uno que realmente reclamar de su posición. Si ustedes leyeron ayer la razón, el artículo de Jesús Silva, que yo se lo dije la semana pasada cuando se... Es la copia auténtica de este que se dice que... O en el currículo le dijeron que era summa cum laude. El pensamiento de lo que leyó usted ahí también es realmente ofensivo. Porque esta es una democracia. Esto no es una zona donde cada quien tiene que venir a decir. Tiene que respetar el derecho de la libertad del pensamiento y de la acción de cada uno. Y tenemos el derecho de decir lo que nos dé la gana. Y no podemos sacrificar nuestros principios y la libertad. Era protesta, simplemente protesta ante las acciones, las posiciones que son simplemente dogmáticas. La cátedra no acepta dogma. La cátedra es un espacio abierto para la disidencia, para todas las ideas. La cátedra no es un pensamiento único. No es ni será nunca un pensamiento único. Tenemos 33 años promoviendo la libertad de expresión en todos los sentidos. Y aquí hay testigos de muchos años. Por ejemplo, el compañero Bacone, que tiene años aquí, sabe que aquí ha administrado todos los pensamientos, todos los puntos de vista. Aquí ha estado desde Marcel Ranier o Rafael Pinzón, por ejemplo, o Piñeguda de Ordaz, hasta Douglas Bravo y Puerta Tonta. Todos los puntos de vista. No podemos decir que en este ex país hoy vamos simplemente a debatir entre nosotros mismos las ideas mías. No, para mí era cuestión de fundamental que viniera una gente que pensara distinto a Caballo, a Jacqueline, a Cecilia, que pensara distinto, porque si no, no hay debate. Inclusive, llamamos a la más no poder a la gente de la guarimba, comité de víctimas de la guarimba. Después el compañero, que al seguro tiene un contacto con ellos, preguntar los correos que les mandamos para que mandara una voz a este foro. Porque si no, no hay debate. Y creo que en el país lo que está ocurriendo es eso. Que no queremos debatir sino entre nosotros mismos. ¿Qué debate es ese? ¿Cuál es el debate? Ah, los vamos a poner ahora, yo llamé también, agentes de la asamblea. Bueno, mira, ocurre la gente de la asamblea, inclusive la gente de la MUT, que antes tú los llamabas y daban las gracias por la invitación, ahora no te responden. Y uno de ellos me dijo, no, profesor, olvídese, la comisión me tiene, mire, secuestrado, aquí no salimos, la comisión. ¿Sí? Así mismo me dijo, olvídese, secuestrado, la comisión. Esto no me deja, la agenda no puedo, no tengo. De 4 a 6, no, imposible. El lunes 2 tengo que preparar la comisión para el día martes, que es sucesivamente. Esa es la gente que va a hacer trabajo de calle, que va a debatir. Señores, o rescatamos realmente la capacidad para debatir. ¿Cómo vamos a decir que la exposición del compañero Sosa es una ofensa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que una ofensa o un punto de vista que increpa el nuestro? Que increpa el nuestro. ¿Cómo una ofensa? Aquí, señores, todo el mundo, siempre hemos respetado, por ejemplo, siempre hemos respetado las posiciones del niño Fumayor. Que dijo desde un comienzo, señores, yo soy un agente de la CIA, lo cual está siendo muy orgulloso. Nosotros, nadie está pendiente de que si es o no es de la CIA. Ese no es nuestro problema. Si fue, si es. Respetamos siempre su posición. Esperamos que él respete también a los demás. Si no, no encate. No, considero que yo no falté el respeto. No, señor, no me refiero a usted, compañero, me refiero a que al profesor mayor, únicamente. ¿Alguien más? Sí, yo. Pero Frax. Decisión, profesor. Vamos a recordar, cuando creo que es innecesario, que la cátedra Pío Tamayo es una cátedra universitaria. Y además de ser una cátedra universitaria, también es
una cátedra abierta. Entonces aquí hay libertad plena para exponer los diferentes conceptos y pensamientos, y creo que todos debemos respetar eso. Siempre y cuando se hagan, lógicamente, con altura. Eso yo creo que es la única condición que realmente tenemos que exigir entre los que asistimos asiduamente a esta cátedra. Bueno, yendo a mi pregunta, perdón, el profesor Lenín Sosa, para dirigirme, pero... Mire, a nivel internacional, entre los crímenes de lesa humanidad están catalogados asesinatos generalizados, exterminio, deportaciones en masa, sufrimiento generalizado de la población. Y también podríamos hablar de terrorismo de Estado, etc. Ahora, fíjese, ahí viene la pregunta. ¿Negar dólares por parte del gobierno nacional para la importación de medicamentos es o no es un crimen de lesa humanidad contra la población venezolana, obviamente? La segunda pregunta es, ¿imprimir dinero inorgánico en grandes cantidades a sabiendas del efecto hiperinflacionario y la destrucción de la economía nacional y el sometimiento de la población al hambre y a la muerte, es o no es un crimen de lesa humanidad? Dejo esa dos preguntas, que puede ser abierta, no necesariamente para el profesor. Reitero lo del profesor Agustín Muñoz, una cátedra libre de pensamiento universal. Aunque no estoy de acuerdo con sus criterios, se lo respeto. Pues esa es la democracia real. Una pregunta que yo quería decirle aquí a los juristas es lo siguiente. Bueno, yo soy uno realmente, yo no tengo que decir que hay preso político. Yo soy preso político, soy preso político y sigo siendo preso político. Porque me presento en un tribunal militar de hace 10 años. Simplemente por visitar a los abuelos, ¿no? La pregunta es la siguiente. Si la Asamblea Nacional es autónoma y fue electa por un país, por un pueblo, ¿verdad? Y la ley de amnistía es exclusivamente un acto inherente de la Asamblea Nacional, a mí me parece que no sé por qué la Asamblea Nacional generó una ley. Yo creo que con un simple decreto esa ley de amnistía debe y tiene que salir. O sea, eso, que la declare inconstitucional o no ese Tribunal Supremo de Justicia, me parece que, bueno, es nulo. Y reitero lo que dijo el profesor Tamayo, la Asamblea tiene que empezar a ejercer su función autónoma para la cual fue electa y declarar esa sentencia nula si llegara a declarar inconstitucional a la ley de amnistía. Compañero. Pregunta concreta. Una a la doctora Cecilia Sosa. Como profesores y como magistrada, que fue usted del tribunal en lo que se llamó cuarto, ¿cuáles fueron las causas que lo han llevado a esto? Porque gran parte de ustedes han sido profesores, formadores de los jueces que han estado en el poder. Y la otra pregunta, aparte de la lucha política, es que están al tanto que en este país se requiere un cambio estructural donde la corte, lo que pueda hacer el sistema de justicia, tiene que ser independiente. Mientras que esa misma clase política que está ahí en estos momentos siga manteniendo la elección de magistrado, no podrá existir independencia de poder. Y me gustaría oír una reflexión de alguno de ustedes, podría ser del doctor Omar Mora Tosta, si hay algún mecanismo que pudiese permitir la construcción de un modelo de país diferente donde su sistema de justicia no fuera aferrado a los intereses de los partidos políticos. Amnistía y sacarla, yo creo que no va a pasar la ley. El TCJ, que es un elemento de la dictadura, yo creo que la utilidad que puede tener todo esto al final es abrirle más los ojos a la gente de que estamos en dictadura y que es un error. El craso error que ha tenido la oposición venezolana, o parte de la oposición venezolana, es tratar a esta dictadura, haber tomado la decisión política de tratar a esta dictadura como si fuera una democracia. Yo creo que hace falta un cambio y ese cambio tiene que ser en manos de la sociedad civil. Okay. Todo. Finalmente, hace falta una ley de amnistía para resolver problemas que son inherentes al ejercicio de la justicia en Venezuela. Lamentablemente, llegamos a la conclusión que sí.
¿Por qué? Porque era el mecanismo que teníamos a la mano y que pensábamos que iba a resolver el asunto. En un país donde no existe separación de poderes, en donde no hay justicia, lamentablemente no hay confianza en las instituciones, no existe un poder judicial independiente, por la razón de que si existiera un poder judicial que trabajara correctamente, pues no tendríamos presos políticos y no estaríamos aquí hablando de esto, porque hace mucho que un tribunal supremo y las autoridades respetando la ley pues hubiesen acabado con esta locura. Pero lamentablemente no es así y tenemos pues lo que está ocurriendo y nosotros pues los directamente afectados, entre comillas, que trabajamos el día a día de esta vergonzosa lucha que tenemos que dar todos los días con jueces que nos dicen lo que dijo José Luis, lo que dijo Tresni. Mira, ojalá que salga la amnistía porque ya yo no aguanto eso. O sea, el propio juez que tiene en sus manos la posibilidad de hacer justicia te dice que él no puede hacerlo porque está presionado y que se lava las manos esperando que una ley de amnistía le quite ese paquete, esa papa caliente. Hasta que nosotros no entendamos eso, y lo que dijo Guillermo es completamente cierto, hay que cambiar la actitud. O sea, mientras nosotros sigamos viendo la situación en Venezuela como que estamos viviendo en otro país, en otra latitud, y que esto es una democracia, simple y llanamente, nosotros tenemos 17 años continuos prácticamente viviendo en un estado de facto. Eso lo he dicho yo en muchas oportunidades, porque los casos que hemos vivido y el atropello a la ley ha sido tan grave durante todo este tiempo que no nos queda ninguna duda de que eso es así. Estamos viviendo la etapa más oscura de la violación de derechos humanos en Venezuela y esto es una realidad. ¿Okay? Grososo, comentario final. Bueno, yo creo que lo que pasa, pero la esencia es que el venezolano no tiene ni cultura democrática, ni cultura del sentido de lo que es la ley y mucho menos de que la Constitución es su código de conducta. Hasta el 99 se produjo un gran cansancio social de las estructuras políticas para ese momento. Se ofreció un cambio y la gente lo compró. Y el cambio cambió de cara después del golpe del 2002. Y ese cambio de cara después del golpe del 2002 intensificó el sistema totalitario y intensificó la compra de conciencia precisamente por nuestra falta de cultura. Entonces, la fractura entre la superestructura de las élites, entendiendo por élite, incluyendo la academia, con ciertas excepciones, y la población hace que cualquiera que grite, corramos, yo les ofrezco esto y lo otro, la gente corre en ese sentido. De manera que cuando nosotros estamos hablando de organizar la sociedad civil, no es un sentido de organizar la sociedad civil para tumbar un gobierno, es organizar la sociedad civil para que adquiera la cultura de lo que significa verdaderamente tener los valores y principios que la Constitución establece. Por eso yo comencé mis palabras diciendo, creemos que la Constitución debe cumplirse o no. Porque si le aplicamos la medida al gobierno no la cumple, y si le aplicamos al resto de los poderes, particularmente al Poder Judicial, es el más de espaldas a la Constitución que tenemos. Entonces, si la Asamblea Nacional se comporta, vamos a llamarlo así, en una línea de que no conecta con la sociedad civil, como no está conectando el gobierno en este momento tampoco, porque está perdiendo legitimidad, volveremos a entrar en un círculo. Si no generamos la cultura, vamos a llamarlo así, no quiero ni siquiera decir cultura democrática, sino la cultura social básica de que seamos una nación, porque yo lo que creo que lo que nosotros nos falta es identidad de nación, no tenemos identidad. Nosotros somos todavía, en Venezuela lo único que funciona, me van a perdonar decirlo, es la esclavitud y la encomienda. Y esas estructuras coloniales siguen funcionando en relaciones modernas, pero siguen funcionando en Venezuela. El que ejerza, el que manda, tiene esclavos. El que manda es el encomendero. Esa es nuestra realidad. Mientras no trabajemos con la gente, con la cultura social de la población, seguiremos igualitos. Una superestructura que analiza, cuestiona, propone
y bueno, y una población que está completamente, digamos, solamente esperando a ver cuál es el último grito para ver si lo acompañan. Ese es el mensaje de la cátedra respecto a movimiento de sí, movimiento. Eso. Profesor. Pedir disculpas por mi posición, pero siento que estamos en la Universidad Central de Venezuela, siento que es el espacio propicio para hacerlo, si no, ¿dónde lo haría? Y no estoy en ningún momento hablando en nombre del partido ni en nombre del gobierno, soy profesor de la universidad, no tengo ningún tipo de puesto ni cargo que me invitó, que me combinó a venir aquí, simplemente lo hago en ocasión de creer que es una actividad académica propicia para interactuar y también yo para satisfacer dudas que tengo. Por ejemplo, el tema de si el Estado es el único que puede cometer violaciones de derechos humanos, eso es una discusión. Yo planteo que no, yo planteo que la Corte Penal Internacional en sus estatutos complementarios le otorga a las organizaciones políticas responsabilidad penal internacional en el tema de la violación de los derechos humanos. Hay quienes dicen que no, porque es un debate justamente del tema internacional. Pero ¿qué organización política puede subsistir si el Estado no lo patrocina, no la ayuda o no la alimenta? Ese es el debate. Y justamente en ese sentido yo creo que hay organizaciones políticas distintas del Estado que pueden fácilmente generar crímenes de lesa humanidad violatorios. ¿Por qué? Porque son sistematizados, generalizados y concuerda con lo que establece, digamos, el derecho internacional. Ahora, plantearse otra discusión, si necesitamos una ley interna que discrimine cuáles son los delitos de lesa humanidad, sí, es real, es verdad, eso lo manda a hacer la Corte Penal Internacional, la jurisprudencia en ese sentido también se ha expresado que los estados deben propiciar este tipo de leyes internas para definir con más claridad cuáles son los crímenes de lesa humanidad, pero eso no obsta para que no se puedan juzgar crímenes de lesa humanidad, ojo, caso Ruanda, ojo, es decir, hay expedientes, hay casos específicos donde no existen leyes internas, pero aún así se cometieron crímenes de lesa humanidad y es justamente un llamado a que esos crímenes y esos derechos son parte del jus gentium internacional, no son del jus dispositivum, que es el derecho que nos permite transar o cuadrar, ¿no? Los derechos naturales, los derechos que protegen crímenes de lesa humanidad son crímenes que son catalogados del jus gentium porque son parte de toda la humanidad como un todo, como mundo, como universo. En su pregunta, profesor, fíjese, es una pregunta difícil, porque yo decía, bueno, ¿puede un Estado, a través de un sistema económico, de una crisis económica, que es lo que está provocando la disminución de divisas, vulnerar derechos y pudiera ser catalogado no como asesinatos, pero actos inhumanos, que también lo tipifica la Corte Penal Internacional, ¿puedan ser esos actos inhumanos? Sí, si se demuestra que existe la intención de matar a la gente, de socavar a la gente, de destruir a la gente. Ese es el elemento que a lo mejor a mí no me permite cuadrar que existan crímenes de lesa humanidad en el sentido de que haya una intención, una voluntariedad expresa del Estado en querer matar a la gente. Porque como usted lo dice, la crisis es general para todos. Pero es una crisis que subyace de todo lo que es un rentismo petrolero, de todo lo que han sido políticas inadecuadas en materia económica, en materia productiva, en materia jurídica. Es decir, una crisis que acumula también valores, una crisis de valores, de cultura. Es decir, no me parece a mí que haya una intención, sino que es la consecuencia de la acumulación de políticas erróneas, la acumulación de planes que no han sido bien ejecutados, la acumulación de un rentismo, de una política rentista que no se superó, que más bien se agudizó y que hoy estamos pagando la crisis porque no tenemos conciencia de lo que es realmente generar productividad en Venezuela y de sistematizar el sistema económico venezolano para generar riqueza y para generar satisfacción de necesidad. Todo. ¿Tiene un comentario final? Que si concluimos aquí o se puede hacer propuestas para la asamblea, aunque lo veamos descabellado, no sé cómo se vea, pero yo creo que podemos avanzar en ese sentido. Mientras nos organizamos, que es tan difícil para los venezolanos organizarnos, yo creo que deberíamos, no sé, imponerlo frente a la Asamblea Nacional, que es el único espacio donde siento que sí nos van a escuchar. Después va el gobierno. Si nosotros no asumimos nuestros roles y nuestras competencias como no la asume el gobierno, vamos a seguir socialmente en esta dictadura que tenemos. Nosotros,
Sencillamente hablamos de democracia cuando sabemos que no hay separación de poderes. Hablamos de democracia y además nos lamentamos de que los jueces, pobrecitos los jueces que no pueden cumplir con su labor, pobrecitos nada. Ellos son cómplices de lo que está pasando. Porque los verdaderos responsables de que nosotros no tengamos una democracia son ellos. Porque si ellos no pueden cumplir con su deber, que renuncien y que lo digan además. Es muy fácil decir, pobre yo, que no puedo cumplir con mi trabajo, ¿no? Pero mientras nosotros asumamos que pobrecito que tiene que comer, no va a pasar eso. Juan Lenín, eres muy joven, eres estudioso por lo que viene en tu currículum, para que sigas repitiendo de alguna manera lo que nosotros le oímos al gobierno y una y otra vez. Nosotros, por supuesto, y como defensores de derechos humanos que somos, como víctimas incluso del gobierno que hemos sido, te invitamos a que leas los expedientes, te invitamos a que leas todas y cada una de las causales de los presos políticos para que tú veas que no necesitaríamos una ley de amnistía para que salieran en libertad. Porque el problema es la cantidad de inocentes que tenemos presos. Inocentes que además, visto desde un fraude procesal realizado por el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad. Sí, mientras nosotros tengamos eso, sencillamente para continuar en el poder, para seguir dentro del poder, vamos a tener y vivir aquí, sí, el paraíso, pero el paraíso no sé para quién. Entonces te invitamos a que tú estudies, así como has estudiado todo eso, no, sí, es tu posición y te la respetamos. Pero cuando tú conozcas la realidad y de cada uno de los presos políticos y lo que ha tenido que pasar y cuál ha sido además la actuación de fiscales y jueces en eso, renunciarías a cualquier papel dentro de eso. Entonces, tenemos que asumir, por supuesto, nuestras posiciones, tenemos nosotros que seguir denunciando cada una de las violaciones que nosotros vemos, porque es la única manera, además, de sobrevivir y que Venezuela continúe. Venezuela que no tiene en este momento identidad. Venezuela que no tiene en este momento, sino, bueno, hemos perdido cualquier tipo de valores y eso es lo que nosotros queremos rescatar con nuestra actuación de día a día. ¿Cómo estamos por haberse utilizado el sistema de justicia penal como instrumento de opresión, persecución y venganza política para callar a los disidentes, los que piensan distinto? Aquí hay una cantidad, gran cantidad, profesor Sosa, de estudiantes presos por el delito, entre comillas, de protestar. Y le crean entonces el invento, el famoso los comodines, los delitos comodines. ¿Cuáles son? Resistencia a la autoridad, porque ahorita resulta que los policías son los agredidos por los estudiantes. Toda la vida, ¿cuántas protestas hubo aquí en Venezuela? Nunca pasó lo que pasó ahorita. Por eso los pobrecitos son los policías. Entonces tenemos delitos comodines, como eso de ultraje a la autoridad, desobediencia a la autoridad, resistencia a la autoridad, asociación para delinquir, agavillamiento, y para ustedes contar todos esos delitos que están en el artículo 6 de la ley de amnistía, todos son delitos comodines. Delitos comodines pues son los utilizados, pero bueno, con una gran maestría, entre comillas, con una gran ligereza para poder entonces falsificar y fabricar expedientes donde no existen. Las aberraciones más grandes a nivel jurídico, uno las conoce porque las ha vivido. O sea, de verdad que esta ley no tendría razón de ser si aquí hubiera un poder judicial justo, honesto, independiente, y si los fiscales y los jueces hicieran su trabajo. Y termino con esta, este comentario. Yo pienso que es el momento estelar ante con la seguridad, desaprobación, con la... Repito, no por razones jurídicas, sino por razones políticas de la inconstitucionalidad inexistente de la ley. Es el momento en el cual la Asamblea Nacional tiene que definitivamente sentar un precedente y decir que nos está representando a nosotros los venezolanos y desconocer lo que ha sido una sistemática usurpación de funciones e invasión de funciones por parte del Tribunal Supremo. Cuando eso ocurra, entonces bueno, veremos qué es lo que vamos a hacer, pero por lo menos ya habrá un enfrentamiento entre poderes o pseudopoderes, como se quiera llamar, entre poder legislativo, como lo dice, y poder judicial. Pero no podemos seguir permitiendo que el poder judicial siga siendo utilizado como un brazo de fuerza para entonces conseguir por la fuerza lo que no se puede conseguir por la Constitución. Bien, vamos cerrando. Quiero darle las gracias a todos los ponentes. Doctor Tamayo, doctora Sandoval, doctora Sosa, doctor Omar Mora, doctora
Teresa Lid Malavé y el doctor Leguín Sosa. Específicamente quiero resaltar la receptividad que tuvo el doctor Leguín Sosa cuando lo invitamos a este foro. Ya habíamos hablado con otras personas de su pensamiento, de su tendencia, y se habían disculpado, habían preguntado quiénes iban a estar, en cómo iban a estar. El profesor Lenín Sosa no nos preguntó quiénes son, cómo son, quiénes piensan, cuáles son las condiciones. Nos dijo, acepto con mucho gusto, cuestión que queremos valorar y cuestión que queremos agradecer. Sabiendo y reiterándole que estos espacios estarán siempre abiertos para el debate y que si hoy hubo algún desaguisado, que por supuesto lo disculpe porque son gajes del oficio de la Venezuela que vivimos en el día de hoy. Señores, la conclusión de conclusiones lo expuso varias veces la doctora Cecilia Sosa. La palabra sigue siendo la misma, tenemos años en eso. La palabra mágica, clave, se llama organización de la sociedad. Solamente una sociedad organizada con poder, con fuerza orgánica, puede avanzar en la conquista de objetivos que signifiquen libertad. Aisladamente, buscando objetivos aislados y sin fuerza social, sin colectivo social, el esfuerzo es duro. Hay quienes no creemos en las tales instituciones como están establecidas, incluyendo la tal Asamblea Nacional. Queremos repetir que allí, en esa Asamblea Nacional, por lo menos en el Partido MUD, hay acciones, mas no políticas. Hay candidatos presidenciales, mas no luchadores desinteresados. Hay muchos funcionarios, mas no hay políticos de calle. Ya señalé el testimonio. Con los que hablamos, nos dijeron que están muy ocupados, que no tienen tiempo para venir a la cátedra, porque están extremadamente ocupados con la agenda legislativa y la agenda de las comisiones. Es decir, es así como se puede hacer política, encerrado en el tal. No, Teresa, no vamos a, la cátedra no va a ir para allá, que ellos vengan acá y busquen la calle. Entonces no vamos a ir, no vamos, la cátedra ni promueve ir allá, que ellos nos busquen a nosotros, que ellos bajen del pedestal, porque el partido MUD ya se montó una pedestal. Anda tú a pedir una audiencia a unos señores de eso para que tú veas lo que significa. Hay que ir allá, hablar con ellos, que vengan aquí para la universidad. Ah, la universidad ya es un lugar que no van a pisar. Pobre ex país, definitivamente. Buenas noches, señor.